Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Ya una vez más estamos en vivo y en directo desde la Ciudad de México en esta noche de Meetup, en las noches del Meetup de GNU/Linux Latino. ¿Cómo están continente americano y continente europeo que también ya nos ven desde hace algunas semanas? Es un placer y un gusto estar con ustedes esta noche del 3 de noviembre. Ya, ya, ya estamos a casi nada de que finalice el año. Mi nombre es Alberto Luber y esta noche estoy muy bien acompañado. Hoy sí tenemos a Yair en el programa. Yair, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué caray? No se escucha, mi querido Yair. Yo creo, creo que vienes por reforma. <laughs> a ver, ahora, ¿ya me escuchas? Ahí está, te escuchamos claro y fuerte. ¿Cómo estás, Yair? Bien, bien, Luber. Ya, listo. ¿Preparado para el.? El meetup número 23 ¿Con quién crees? Ah, caray, pues cuéntanos con, con quién a quién tenemos esta noche de invitado, mi querido Yair. Pues como todos los martes tenemos otro invitado muy especial, es Manuel Aro y nos va a traer una plática acerca del software libre en las universidades públicas. Ok, perfecto. Manuel Aro está esta noche con nosotros y nos va a platicar, como bien dijiste, ya del software libre en las universidades públicas. Y pues sin más preámbulo, vamos a dar la, la bienvenida a nuestro invitado. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto de tenerte en el Meetup de GNU Linux Latino. Bienvenido. Alberto, Alberto, muchísimas gracias por la invitación, gracias por la consideración y un placer estar aquí con ustedes y platicar un poquito de, de software Linux en de, de las universidades públicas en el país, específicamente en México. Es correcto. Eh, como algunos de ustedes saben, eh, Manuel ha dirigido los esfuerzos en el eh, Apsol, eh, directamente allá en, en Zacatecas. Y pues nada, vamos a, a dar una, un fuerte aplauso para eh, este gran invitado que tenemos esta noche con este importante tema. Muy bien, Manuel. Bienvenido, bienvenido al programa. Qué bueno que aceptaste la invitación. Encantado, muchas gracias a los dos chavos. Y ahí, Alberto, muchas gracias. Y felicidades es por el programa, eh. felicidades por el programa, lo sigo, veo los invitados que tienen y bueno, un privilegio estar aquí con ustedes también, gracias, eh, gracias. esperando mantener el nivel de la gente que tienen, porque ya los vi, ya los vi. <risa> <risa> aquí han venido varias personalidades, eh, sí. han venido este, y, y sigue, y todavía nos faltan más, eh, varias del software libre en México y en Latinoamérica, que con gusto, eh, esta es su casa, el diagonal home, diagonal gnu linux latino. Así eh, es, muchas gracias, muchas gracias a los dos nuevamente y encantado. Excelente, pues bien, vamos a pasar con la presentación. Ajá, ajá. Aquí está. Listo, ahí, ahí está. Excelente, muchas gracias, Excelente. muchas gracias, Alberto. No, pues eh, la verdad un gusto estar acá en la comunidad de... GNU Linux Latino, la verdad, eh, un privilegio estar aquí y poder compartir este, este importante tema. Y bueno, la, el título ahí precisamente es porque hablar del software libre en las universidades públicas en México, eh, yo tengo, la verdad, de, de, en los últimos ocho años, pues mi visibilidad, mi trabajo ha sido el laboratorio de software libre. Pero afortunadamente, desde mi inicio de mi carrera profesional, desde, desde más chavo todavía de lo que... Aún estoy, me, mi carrera empezó muy, muy vinculada con el tema de, de software libre, ¿no? Entonces, por eso el tema es así: o sea, como, como yo, por ejemplo, en este caso, vengo desde ser un usuario de Linux, como, como éramos en aquel entonces, ahora trabajar y encabezar algunas estrategias de software libre desde el laboratorio de software libre, que a final de cuentas sigue siendo un entorno de universidad, porque la fortaleza del Absol o del de laboratorio del laboratorio de software libre ha sido las universidades públicas porque la, la, el ecosistema del de Absol actualmente consta de 64 universidades a nivel nacional de los cuales todas son universidades públicas de las cuales todas forman parte de instituciones de educación pública por lo tanto pues la plática este va enfocada en ese, en ese, en ese ambiente y la verdad Creo que el, el tiempo que, me, que he tocado, o sea, 30 años trabajando con, en mi carrera profesional y pues 30, 27 años trabajando con, con Linux, eh, la verdad sí, es una cosa que, que presumo mucho porque es un, ha sido una, una suerte para mí poder trabajar sobre, sobre estas plataformas. Todos empezamos y todos sabemos cómo empezamos. Yo en mi carrera, al inicio de mi carrera, yo empecé trabajando pues con el MS2, pues trabajando aplicaciones de, desde consola MS2, cosas como, como ¿qué te puedo decir? Como WordPerfect en MS2, como, o sea, aplicaciones de cuánto hace de eso, ¿no? O sea, yo administraba en la Universidad de Autónoma de Zacatecas, en la coordinación, en la unidad de planeación, el tema de presupuesto, y lo hacíamos con Foxpro, lo hacíamos con Foxpro. Yo desarrollaba algo de aplicacióncitas utilizando Foxpro, pero compilando con Clipper. Seguramente habrá muchos generación X como un servidor que saben de lo que estoy hablando. Para ustedes están demasiado chavos, creo que estoy hablando <laughs> del cincel y la, el martillo, poquito después de la invención de la rueda y cosas de esas, ¿no? Pero, pero sí, ese, ese fue el inicio. Y en el 90, en el 90 eh, me toca. El primer, la, el, cuando yo lanzo sobre un MS2, lanzo la primera versión de Windows, que fue una Windows, Windows 3.11 o aquella Windows para Forward Group se llamaba, que después pasó a ser lo que fue Windows NT. Pero bueno, eh, esa parte ahí me tocó a mí, en la parte de prevención, pero cuando ya llegó, hay, hay una instancia, la verdad, y echándole números, echándole. Este, algo de remembranza desde la carrera desde la universidad. Yo soy docente de la Universidad Autónoma de Zacatecas y acabo de cumplir 30 años de antigüedad en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y desde un inicio me tocó estar en, un, en una instancia que se, llama, se llamaba el Centro Universitario de Cómputo. Y en ese Centro Universitario de Cómputo llego yo. Eh, en aquel entonces éramos poco, la, pocas las personas que estábamos metidas así de lleno al trabajo en, en computadoras y cosas como esas, porque pues estamos hablando que era MS2, o sea, no era, no era muy común el uso de la tecnología todavía era muy, era muy, como te diré, pues muy selecto para ciertas áreas de las universidades. y A mí me, me tocó estar ahí. Y cuando me cambio al Centro de Historia de Cómputo, la primera computadora que me ponen enfrente a mí fue una digital. Una DEC digital con pues o sea, sistema operativo Unix. Entonces, cuando trabajo, llego ahí con eso, me, cert me certifico en Unix con yultrix, voy avanzando sobre eso, protocolos TCP/IP, todo sobre Unix, todo sobre yultrix, Pero por allá de 1993, si no mal recuerdo, instalo mi primera versión de Linux. ¿Qué pasa? Que yo tenía en mi cubículo donde yo trabajaba, tenía mi, mi, mi DEC digital, o sea, tenía una digital por la que yo me conectaba de manera remota por la red, pero tenía una computadora 80.386, me acuerdo bien, era una Acer. Entonces yo con esa pues tenía el, el en ese entonces el Windows 3.11, ¿no? Y en una ocasión llega un compañero y me dice, mira Manuel, ya, ya nos, me acaba de llegar una versión de Unix para la computadora para la 386, para PC, para eso, para nosotros era eso, ¿no? O sea, la posibilidad de tener en una PC Vamos, para el, ahorita se me hace que cualquiera de los que están escuchando ahorita su celular es 100 veces más potente que aquella máquina a la que estoy platicando ahorita. Eh, y montar el, 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 el sistema operativo Linux, que en aquel entonces nosotros lo veíamos de inicio como una posibilidad de en una computadora ponerte, poder tener un, las herramientas como si fueran Unix, ¿no? Y yo monté el Mandrake 1.0, Mandrake 1.0, y yo ahí fue mi primer. Mi, mi primer contacto pues con Linux como como usuario y de ahí para acá me vine con Mandrake con con este con Red Hat con eh, trabajé con Debian también mucho tiempo y así fuimos avanzando si ¿Sí me ayudan con la siguiente por favor claro que sí gracias Alberto entonces eh, la verdad eh, digo yo soy ingresado al técnico Zacatecas ingeniero en sistemas tengo especialidad en redes telecomunicaciones eh, tengo el, la, la bendición de ser padre de, de un pequeño chico geek que ya sabrán cómo me trae, pero yo soy feliz, soy fanático de los, del béisbol. Este, y aparte, o sea, me encanta mucho el tema de, de compartir esto de, del tema de Linux y de software libre. Soy medio vago, la verdad, este la, proyecto de laboratorio me ha, traído, me ha traído la oportunidad de conocer muchos lugares. Y me doy cuenta que a nivel mundial el, el open source, el software libre es muy, muy fuerte. Es una tendencia muy, muy marcada. Y la verdad, creo que crear y lanzar un proyecto como Laboratorio de Software Libre en 2012 fue uno de los aciertos más grandes que hicimos como comunidad y que hicimos desde acá de Zacatecas. Zacatecas, eh, en 2016, que fue el cambio de administración, de la actual administración, eh, el gobernador que en turno decretó política pública el software libre en tecnologías en gobierno del Estado. Y en sí. 2013 en Zacatecas se lanzó la primera ley estatal de software libre en todo el continente desde un Estado. Sabemos que Venezuela es muy avanzada en, licencia, en, en legislación. Sabemos que Brasil es muy avanzado en migración, pero no tiene legislación. Tiene básicamente puros decretos. Y Ecuador fue el único que empezó a equilibrar ahí haciendo una legislación muy, muy laxa, muy ligera, este, y, y algunos decretos. Y a pesar de que Venezuela tiene una legislación muy fuerte, no tiene muchos temas de migración porque es muy radical la ley. La, la ley en, en Venezuela es demasiado radical y eso genera pues, resistencia, resistencia a la gente. Entonces, todas esas cosas nosotros las fuimos aprendiendo sobre la marcha aquí en Zacatecas y para no caer en lo radical, pero tampoco ser tan laxos como para que la gente ignore el, el impacto de la ley, eh, se, se hizo la ley pensando en, en todos los escenarios. Tratando de lograr este beneficio, pues, y que realmente se adoptara. Si me ayudas con la siguiente, por favor, Alberto. Entonces, aquí lo que les comentaba. Eh, les digo, en 89-91 yo tengo el contacto con Yultrix, mi primer Yultrix. Luego, 89 93 95 eh, el, el Centro Universitario de Cómputo en la Universidad Autónoma Zacatecas era un referente a nivel nacional, junto con el CENCAR de la UDG, el Centro de Cómputo de Alto Rendimiento de la Universidad de Guadalajara. Con DGESCA de la UNAM, la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico, con el TEC de Monterrey, obviamente, cuando tenían allá, en, en, cuando, estaba en, cuando nace en Monterrey el NIC México, que es el filtro de conexión a Internet de todo el país. Eh, y eso fue, esa fue mi formación en 93-95. Luego, de 91-93, eh, el, el Centro de Historia de Cómputo de la Universidad Autónoma Zacatecas recibe. Como donación, una AS400 con 20 terminales PS2, IBM PS2. Terminales tontas que se conectaban a la AS400. Pero seguramente hay gente que, que sabe que hay incluso bancos, ahorita el grupo modelo, tiene montada su infraestructura administrativa sobre AS400, trabajando está operativo o S400 que era de IBM, ¿no? Y luego sí. después vino IBM con AIX y algunas herramientas propias. Y más adelante me tocó trabajar con maquinones como el silicon graphics con Irix, trabajé con Indy, con Indigo y con Oxígeno también. Esa, esa maquinita que ven ahí arriba, allá arriba en la, en la, en la imagen, es una maquinita, una, una oxígeno de silicon graphics. Esa la compré yo en eBay y en una ocasión me la eh, pues se metieron a mi apartamento, me robaron mis cosas y llevaron mi máquina. Y en una ocasión, no hace mucho, hace como un año todavía. Un amigo llegó y dijo, oye, fíjate que llegó una máquina ahí que pues, está muy rara, parece una, parece una aspiradora. Pero <laughs> llegó el cliente, me dice, él tiene un, una, un, como un ciber, una empresita ahí de soporte, de mantenimiento. Pero no supe hacerle nada, no supe hacerle nada. Y quería preguntarte si tú sabes. Le dije, ah, ahora, no, sí, ¿cómo es? Me dice, es un azul, que dice algo de Silicon flash Graphics y, y O2 o algo así. Y lo me dice, es más, de hecho, el nombre de usuario es M. Aro. Le dije, no inventes, es mi máquina. Y, el, y el, el cliente que la compró, la compró por ahí en un Tianguis. Eh, creo Y luego le digo, oye, ¿cuánto te dio? Cuánto, ¿Cuánto le dieron la máquina? Le dije, no, yo le pregunté, ¿cuánto la compró? No, pues 600 pesos. me dice, sabe qué, no se le puede hacer nada a la máquina, es muy viejita, pero se la compro Y se la compró mi amigo a este señor y, y me dice, oye, pero me, me llamó la atención de m o le dije, esa máquina es mía, me la robaron de mi casa hace tiempo y pues yo la perdí, ¿no? Y regresó. Yo tenía el CPU, tenía la cámara, tenía el teclado, todo Silicon Graphics, una webcam de esas de aquel tiempo. Obviamente, pues regresó únicamente el CPU, lo demás no, no volvió. Pero por eso tengo esa foto hoy, porque realmente para mí, yo la compré por horror, sí que por, ¿cómo te diré? Por pues nostalgia, ¿no? Porque yo sí, yo nací con eso. Y la compré, yo sé que me va a servir máximo, máximo para entrar a una, una consola de Shell y hacer algunas conexiones, y no me va a servir de mucho, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, al final de cuentas esa fue mi formación y de ahí vino. En 98, esa cifra está mal, perdón, ahí eh, sí si me equivoqué yo, porque fue en 94, cuando nace el, el Mandrake eh, 1.0. Yo me cambié de Mandrake hacia el lado de Red Hat, cuando Mandrake se convirtió en Mandriva, y no me gustó. Y no me gustó, y me fui directamente a Mandrake. Pero esto, todo esto que les platico del, 90, del 88 al 98, fue en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Pues yo, yo empiezo a trabajar con esto. Y en 98 me invitan a trabajar al gobierno, del, al gobierno de Zacatecas, al área de redes telecomunicaciones del gobierno. Y, y la gente de allá, este, lo que es a veces simplemente el hecho de comprar equipos por comprar. Me acuerdo bien que la persona que estaba ahí como mi jefe inmediato, no es que yo, yo quiero comprar, necesitamos comprar una Silicon Graphics como lo de la UAS. ¿Cómo el gobierno va a tener? ¿El gobierno no va, no va a tener una máquina como la universidad? Le digo, ¿para qué la quieres? O sea, ¿qué es lo que quieres hacer? No, desarrollo de software, algunas aplicaciones, bases de datos. Le dije, esa máquina no es para eso. Esa máquina es multimedia, diseño de videos, diseño de multimedia, animaciones, render 3D, para eso es muy buena. No, pues la compró. Y cuando ya viene el tema de los procesos de ya desarrollo de software, pues investigando que el servidor es de base de datos, me dice, ¿sabes qué? Hazme la contestación y pide las bases de datos ya para la licencia de la base de datos. Le dije, esto requiere licencia. No, no, lo que sea. Resultó que la única base de datos que era compatible con aquel momento con IRIC 6.5 era Interbase, ¿sí? Pero Interbase costaba un... cerca de 1.5 o 150 por ciento lo que costaba la máquina. Y la máquina costó 18 mil dólares. Y licenciamiento, le dije, oye, no inventes, está más caro que la máquina. Y yo te dije que esto no era para eso. Yo te dije porque la máquina traía ya su software de animación, su software de video, traía todo para, para renders, todo eso, muy, muy padre. De hecho, traía algo equivalente a lo que es ahora lo que fue después el 3D Studio Max, que no recuerdo el nombre ahorita, pero esa la traía, pero me dice, es que no puede ser posible, pues sí es posible, ¿no? Sí es posible. En una ocasión, la máquina dejó de tener conectividad y ya, pues hablé a Silicon Graphics a México, que estaba ya por Santa Fe, y hablé, y ¿sabes qué? Que, que, que esta máquina así, así, no, necesitas traerla, necesitas traerla por acá. Oye, ¿pero cuánto cuesta el soporte? Dice: No, no hay problema. Si el, si el, si el mantenimiento es eh, rápido, de, de inmediato te lo arreglamos y no tiene ningún costo. Pues yo me fui con la máquina, la agarré, me fui en el avión, me bajé allá, agarré mi taxi, me fui a Santa Fe y llegué allá. Y me dicen: El problema de la máquina no tuvo un problema de luz, le dije: Sí, hubo un, un, un corto, hubo ahí un apagón, pues. Y resulta que el puerto de esa máquina, eh, perdió la capacidad de detectar automáticamente las velocidades de conexión hacia los switches. Sí, entonces estaba a 100 megabits, estaba en automático, pero no conectaba. Y únicamente lo que hicieron ahí, en la, en, le quitaron el modo automático y le pusieron eh, conectividad fija a 10 megabits y sin problema funcionó la máquina. Eso fue lo que tenía que haber hecho yo acá, pero bueno, el tema de eh, hasta el respeto a la máquina de no quererle mover. Este, uh, por miedo de, de dañarla más o alguna cosa como esas pero hay muchas anécdotas con esa con esa lonchera, acabó siendo el servidor de DNS de, del dominio de Zacatecas Go MX, y acabó siendo el servidor de la página web, una máquina de 18 mil dólares de aquel entonces, porque pensaban que nomás era poner, acabamos montando en un servidorcito Acer Altos un Linux, creo que todavía no, no era, ¿qué era? era CentOS, se me hace que era un CentOS que montamos el primer un servidor CentOS y ahí pues ya saben, MySQL y todo ese tipo de cosas sin ningún, ningún problema, ¿no? Pero a veces este pues el tema del no sé si el ego o el tema de por qué yo no yo no tener una cosa como esas, pues a veces hay que saber qué es lo que puedo tener o para qué me va a servir, ¿no? Y esa es una muestra de ese equipo. Y por eso yo me yo me enamoré de esas máquinas y la verdad Silicon Graphics es una es una chulada y sabemos todos que Mucha gente que pues el programa es GNU Linux Latino. O si sea, hablamos de que hablamos de que GNU Linux, es el, el acrónimo de GNU es de que GNU, GNU no es Unix. O sea, ese es, la, es el acrónimo que tiene ahí. Pero sabemos también que en un alto porcentaje tiene la compatibilidad y la estructura de archivos y de sistemas de archivos y de todo de un sistema operativo Unix. Y sabemos que está formado Linux está formado de los dos familias de Unix que existen, FI con BSD que es un híbrido, por eso es tan eficiente, porque agarra lo bueno de los dos y creamos un sistema operativo Linux, que todo eso lo desarrolló Linux, Linux Torvalds cuando crea el primer Linux, basado sobre Minix, pero después viene ya el tema de género Linux con, con Stallman, que lo, lo maneja de esa, de esa forma, y bueno, es parte de, de la comunidad, y tú, lo sabemos bien, Alberto y Eir. sabemos que es parte del debate entre la, entre la comunidad y, y, y temas de ese tipo, ¿no? Entonces... Lo que tratamos de hacer acá nosotros en Zacatecas es aprovechar las ventajas del open source, aprovechar esas ventajas para el tema de soberanía tecnológica, para el tema de emprendimiento, incluso con los chavos. Pero la verdad, tratamos de mediar un poquito el tema radical, no vernos tan radicales, ¿no? Sí, Y lo digo con mucho respeto a la comunidad, porque yo tengo muchísimos amigos en la comunidad y todo eso, y mucha gente en la, la, la comunidad me, pues, me ha criticado el tema de que por qué yo nunca. Si tenemos el laboratorio de Sobo libre que tiene tantas sedes, que tiene tantas universidades en una comunidad también, está, o sea, muy unida, pues, ¿por qué nunca hemos intentado traer a Richard Stallman? Y la verdad es que Richard Stallman sí es muy radical y nos metería en problemas. Entonces, hay que agradecerle lo que hizo Stallman, hay que respetar lo que hizo Stallman, pero también hay que sacarle provecho a todo lo que hizo él sin arriesgarnos a que, a que pues, nos pongamos en algún lío, ¿no? Entonces, cosas como esas. Pero esa es más o menos todo esto es desde la universidad, y esto habla del reflejo. En aquel entonces, las universidades, vamos, a la vanguardia de todo lo que estamos platicando ahorita, era obviamente la UNAM, era la Universidad de Guadalajara, el Tec de Monterrey, era la Universidad Michoacana, era Zacatecas, la Universidad Autónoma de Zacatecas, y me falta una, se me hace que era Colima. Eran, eran las universidades que pintaban en este tema. De hecho, había una red que se llamaba RUTIC. Red universitaria de telecomunicaciones y computación, eso se llamaba RUTIC y de esa de esa de esa red se generó todo esto. Yo me acuerdo cuando llegó el primer modem, un Motorola con un enlace dedicado a 2.4 megabits de conexión, este, uh, no kilobits hacia la ciudad de Guadalajara desde aquí, le dabas el, tel, el famoso telnet del IP address y entraba ya y tardabas Dos minutos en que se conectara y te pedia usuario, y otros minutos te pedia contraseña, pero para nosotros eso ya era olvídense, ya era algo que, que este que no, que no soñabas, no, ya estabas en la NASA, estabas en, una, en un ecosistema ya muy novedoso, pero lo ves ahora y dices bueno pues eso era totalmente irrisorio, no. Y después yo me certifique Sol, en Sun Microsystems en los dos niveles de Solaris System Administration. Y en IRIX también en una parte de, de administración de sistemas operativos, IRIX. Entonces, mi formación profesional desde muy, muy chavo, mi, mi alma está llena de, de Unix y, y automáticamente de manera natural hacia el tema de, al tema de Linux, ¿no? Me ayudas con la siguiente, por favor, Alberto. Perdón sí. que te desata, ¿eh? No, 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 al contrario, con gusto. Entonces, eh, cuando empezamos a hacer eso, yo estaba en la universidad y yo fui ya muy amante de esto desde el 98. Yo, desde antes, yo creo yo iba al console me tocó estar en el con, en el console en, en Xochimilco, se, me hace que es la Guam, la Guam Xochimilco, sí, bueno, si no me bueno. recuerdo. Sí, yo estuve allá y, y me encantaba, o sea, yo veía tantos chavos este, programando y haciendo cosas, ponentes que traían que habían hecho una cosa u otra, padrísimo, ¿no? Y en el en el 2000 en el 2011 yo fui, esa fue la de la Guam Xochimilco. En en, en el 2000 2010, a final de 2010. Yo fui al console y yo en mi afán, en mi afán de, pues siempre como, como universitario, como maestro, pues fue el ímpetu de ir a congresos, a simposios, aprender cosas como esas. Y llego al consol y conozco a José Luis Hernández. Ahí, porque yo, yo veo ahí todo eso, digo, ¿cómo, ¿cómo le haré? ¿Cuánto me costará traer un camión con chicos de Zacatecas que vengan a, a ver esto acá? Y digo, bueno, ¿y por qué no llevarlo? Entonces se me ocurre la puntada y conozco a José Luis Hernández. Y a Enrique Roldán, que ahora está en el Simvestable, en Poli, a la gente del consol, ¿no? Este, y, y oye, ¿cómo le hacemos? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cobran los ponentes? ¿Cuánto se invierte en el evento y todo eso? Ya me platica toda la, toda la modalidad de lo que es consol, de lo que era consol. Y le dije, te propongo este, que llevemos consolas Zacatecas para el 2000, 2011. 2011, sí, sí, fue 2011. Y me dice, y pues José Luis, ahí con el equipo de Consor, gente a favor, gente en contra, porque era el décimo aniversario de Consor aparte. Y mucha gente, no, pues es bueno que salga a la provincia para que la gente lo conozca, ¿no? Que es que debe de quedarse acá porque es el décimo aniversario. Y empezaron ahí a debatir, ¿no? Y ya le dije a usted, ¿cuánto más o menos costaría para yo saber, si aparte, ir y regresar allá a ver qué onda, si se podía, ¿no? Ya me dice, más o menos con tanto, llegué acá, le dije, mira, ¿sabes qué? Llevar un camión acá de 30, 40 chavos que vayan al Consol y, pues, hospedajes y todo lo que tienes que pagar allá, te sale en, 300, en 200 mil pesos. Pero traerlo al Consol para acá, nos salen 300. Y yo platicando ahí con el secretario de Finanzas, entonces, Alejandro Tello, que ahorita es el gobernador, me dice, ¿sabes qué? Si te apoyo, Manuel, tráetelo. Y nos, lleve, nos trajimos el Consol para acá. Y ahí nace porque tuvimos una convocatoria de 1,500 personas. Pero lo padre de esto, ¿a dónde voy? Al, 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 a la misión, al, al fin de la plática. De esos sí, 1.500, yo los puedo asegurar que el 95% eran docentes y estudiantes de universidades públicas que se acercaron al, al consol, al, al porque en aquel momento, respetando al consol, eh, le pusimos primer primer Congreso Internacional de Software Libre y dice, de hecho incluso dice ahí, celebrando el décimo aniversario de consol. Y en aquel entonces íbamos a, trajimos a Vietce Benema, que está ahí en la fotografía. Vietze Venema, no sé si lo vi ¿lo en Alberto Ollair, ¿saben quién es? Sí, de, de mi lado, sí. ¿Quién es de Alberto? Si, si no me equivoco, es el de en medio. Ok, ¿y qué hizo ese camarada? Esa sí es una muy buena pregunta de examen, eso sí no me acuerdo. Ya reprobaste el examen. <laughs> no. Creo que venem... me voy del programa. ¿Perdón? <laughs> Creo que me voy del programa. No, 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 para <laughs> nada. Pietse Venema desarrolló Postfix. Sí, que ahora es uno de los principales servidores de correo electrónico de Linux, como el estándar, pues regularmente. El SMTP, o sea, no, no es otra cosa, es el, el SMTP, el servidor de correo electrónico. Y aparte creo otra cosa que era el Satan, el Satan, aquella herramienta de ingeniería inversa para atacar servidores e identificar vulnerabilidades. Y él trabajaba en IBM en Porcupine, y él, él trabaja en IBM, trajimos a él, trajimos a Diego Sarabia, que es el de a un lado, un güero. Él, él desarrolló la primera versión totalmente open source de, de Linux que se llamaba Gentoo. Él trabaja en la Universidad de, 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 no, Universidad de Salta, en Argentina. Entonces, y en ese entonces íbamos a traer a, a este Mario Tesa de Brasil, que fue el principal asesor de, de este Lula da Silva cuando la migración. Todo esto que les platico, ¿quién crees que me recomendó todo este tipo de ponentes? Pues José Luis Hernández y el equipo de consol, ¿no? No, mira, Manuel, este es muy bueno. Y en aquel entonces fue cuando se vino fuerte el tema de la influenza. Y Mario Tesa no iba, iba a venir, pero se enfermó muy fuerte de una infección, pero creía que era influenza y no lo dejaron salir de Brasil y no vino. Entonces, cuando ya se alivia y todo, me dice: Sabes que bueno, no fue más que una, una infección muy fuerte, no fue influenza, pero te la debo. Y el siguiente año vino Mario Tesa, vino a Zacatecas al, al, al primer CISOL, porque ese fue en 2012, cuando ya. Eh, respetamos a Consol por lo que es Consol y generamos lo que es el CISOL. Pero yo siempre lo he dicho, y José Luis lo sabe, yo siempre lo he dicho que CISOL es un hijo del Consol, porque nace de aquella primera, a primera versión de, de un congreso de software libre aquí en Zacatecas. Si te fijas, en 2010 fue Consol, en 2011 no fue Consol ni fue CISOL. Fue la, fue la conexión de los dos, ¿no? Ya de ahí para acá nos venimos y llevamos siete Sisoles. Pero. Esto fue lo que eh, tratamos de despertar el interés en las universidades públicas con este Congreso, porque la gente se empezó a acercar mucho y a la par nace la ley de software libre. Ese, ese año en ese Congreso, no, en, 2000, en, 2000, en 2012 es cuando se acerca un diputado de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la, aquí de la legislatura local. Le gustó mucho el ecosistema, le gustó mucho el ambiente. Hay que lanzar una ley de software libre y yo, yo te ayudo en lo político, en el cabildeo. Eh, tú ayúdame en lo técnico, ¿sí? Y vamos haciéndola, y la hicimos, y la logró sacar el diputado, un, un, un profe de, de educación física de un municipio que se llama Francisco R. Murguía, al norte del estado, pero muy comprometido. El profe, de hecho, ahorita es, es presidente municipal de, de, allá de, su, de su pueblo, y creamos allá un polo de innovación basado en open source, ahí con él. O sea, muy comprometido ese cuate. Y fue el que me ayudó a lanzar esto. Pero todo esto, y hasta la fecha, ¿sí? Todo esto ha sido gracias al acercamiento y al respaldo de las universidades públicas. Por eso, si hablamos de software libre, o sea, no vamos a hablar estrictamente de qué usan y qué no usan, qué aprenden y qué no aprenden, o qué les enseñan y qué no les enseñan, ¿no? O sea, desde dónde viene todo este todo este tema. Yo te puedo asegurar que cuando yo estudié en el, en el Tecnológico de Zacatecas, todo lo que yo sé de software libre, yo no lo aprendí en el tecnológico. Realmente, realmente no, no había, no hay contenidos. Ahorita, ahorita, últimamente han agregado, pero ¿qué han agregado? lenguajes de programación. Pero bueno, si ahorita si no agarras un lenguaje de programación que sea open source, hablo de un Python, hablo de, no sé, cosas como esas, o sea, PHP para los desarrolladores web, Laravel, que es un framework de PHP, pues todo es open source, ¿no? Entonces, creo que ya quedó atrás aquella época en la que era estrictamente, ¿qué les gusta? Visual Basic, o qué más les gusta? ¿Punto .net, cosas como esas, ¿no? Pero es parte de parte de eso. La que sigue, de favor, Alberto. Claro. Gracias, Ay, perdón por darte lata, ¿eh? No, 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 al contrario. Y en el siguiente, en el siguiente sol, en el perdón, hoy no, no más, para que vean que me gana el subconsciente. Un saludo, el, sí. José Luis. Ya, sí, ya sí, claro. ojalá, a ver si no está por ahí José Luis, porque me va, me va a decir que no es cierto todo lo que estoy diciendo. No, en vivo, no es sí, cierto. Está bien, es excelente amigo, y él sabe que todo lo que hicimos, lo hicimos juntos, ¿no? Entonces lo mismo que... en Cisol. En 2012 en CISOL viene Madoc, logramos traer a Madoc, viene Mario Tesa e inauguramos el laboratorio de software libre en 2012. Eh, y en 2017, como parte del CISOL, viene Neil McGovern, que es el CEO actualmente todavía de lo que es Genome Foundation. Y lo que ven aquí en la foto de arriba a la derecha es, es Neil McGovern, con Sir Ram, Ram Krisna, también de Genome Foundation. Y atrás está Rafael Bonifaz de Ecuador, que es uno de los más reconocidos el, eh, expertos en temas de ciberseguridad también. Software libre a morir, este, este cuate, ¿no? Y en, en Sudamérica el tema es radical. El open source en Sudamérica es radical, es fuerte, ¿no? O sea, pues tienes que hablar allá a al nivel de ellos, si no, este, es, es bastante criticado el tema de ella. Entonces en 2012 se cierra este círculo, este vínculo, y se crea el Laboratorio de Software Libre. Eh, cuando se presenta en 2000, a inicios de 2012, se presenta en Intel el proyecto del Laboratorio de Software Libre el ecosistema, las universidades, impulsar el open source, cosas como esas. Entonces, por eso ven todo el color azul del laboratorio. El laboratorio desde 2012 forma parte de la red de laboratorios de innovación de Intel a nivel mundial. Tema de benchmarking. Nos dimos cuenta que Intel muchas cosas de las que desarrollan a nivel de innovación lo desarrollan con open source de manera muy fuerte. De hecho, en, en México, en Guadalajara se creó un, un centro que se llama OTC, o, o, que se llama OTC Open Source Technology Center. Que, iba, que, está, que está en Guadalajara, porque se estaba fortaleciendo mucho la estrategia de innovación basada en open source. Entonces, por eso el laboratorio pues, cayó así como que apenas en el momento adecuado y en 2012 inauguramos el laboratorio de software libre y de ahí nace todo este ecosistema que hemos ido conformando. ¿no? Entonces, ese espacio está lleno todos los semestres, eh, promedio 120 estudiantes trabajando y coexistiendo y colaborando todo basado en proyectos basados eh, estrictamente exclusivamente todavía con puro open source. Ahí sí para ningún proyecto ni plataforma ni, ni arquitectura ni nada utilizamos otra cosa que no sea open source. De hecho, cuando se lanza el laboratorio también se inaugura el laboratorio de supercómputo. Y se compraron 25 workstation Dell, unas OptiPlex Core i5, muy buenas máquinas. Muy buenas máquinas y la directora del consejo, la doctora Gemma Mercado eh, junto con el director, el director de innovación, actualmente, en, en aquel momento, que ahora es el director general del consejo, eh, dicen: Bueno, pues si es el laboratorio de software libre, esas máquinas las vamos a comprar sin nada de software. O sea, no se compró licenciamiento ni de Windows ni de nada. Y desde entonces esas máquinas han tenido siempre, siempre, siempre Linux. Y hemos, y hemos hecho, o sea, hemos estado en épocas con Ubuntu, con Centos, un tiempo las metimos todos con Clear Linux, que es una distro de, de Intel. Entonces, pero eso, esa es el, el, ¿cómo te diré? El alma, pues, del laboratorio de software libre, pues es eso, ¿no? Y nos damos cuenta que los chicos llegan a las universidades con sus computadoras, y te puedo decir que el 50%, cuando menos, llegan con Linux. A pesar de que en las universidades no lo fomenten tanto, no se diga tan, tan formal el tema de, de uso de software libre y Linux en específico, los chicos por su cuenta lo hacen, lo saben, porque saben. Que eficienticen el rendimiento del equipo, por el tema de la seguridad de los virus, por muchas cosas que sabemos bien cuál es la ventaja que tiene usar, usar Linux también, ¿no? Entonces, y ahí es donde se consolida la estrategia y se empieza a conformar esta comunidad académica que son las universidades públicas en torno a laboratorios de software libre. Si me ayudas con la siguiente, Alberto, por favor. Sí, entonces, aquí está, por ejemplo, ¿cómo se arma la estrategia? Primero, o sea, acercarnos con las universidades. Cuando hablamos con Intel, Presentamos el, el modelo de laboratorio y les encantó. Y tres consejos que nos dieron a Intel, así bien concretos. Primero, debe ser un espacio completamente abierto. O sea, está en gobierno, pero no debe ser exclusivo para gobierno. No debe ser exclusivo únicamente para trabajar para gobierno. Segundo, tiene que tener una vinculación académica. O sea, las universidades deben estar ahí. Y la tercera era vincular sectores estratégicos del Estado. Entonces, agarramos a Zacatecas y que era, pues, agricultura, minería, turismo... Eh, pues esos tres eran, eran los tres principales eh, servicios y en eso nos enfocamos. Pero cuando empezamos a trabajar ahí eh, sobre retos y retos y retos, el primer reto fue cuando hablando con la directora le comentó: Doctora, eh, ¿cree que haya posibilidad de contratar a alguna persona que nos ayude al laboratorio? O sea, traer más personal que nos ayudara, porque sí, sí estaba generando atracción. Me dice: Es muy complicado, vamos viéndolo, es muy complicado, pero vamos buscando. Otro esquema para fortalecer el laboratorio. Entonces, ¿qué hago yo? Me voy a mi alma mater, el TEC de Zacatecas, con un amigo que era el coordinador de la carrera de sistemas. Oye, ¿no tienes chicos de servicio social o residencias que se vengan al laboratorio? Me dice, tienes suerte, Manuel. Mañana tengo reunión con 80 chavos de, que van a residencias. Te invito mañana a que vengas y platiques con ellos. Bueno, pues me siento con ellos. Les presento lo que, lo que era el laboratorio. Alberto y Jair, sin ningún proyecto en la mano. Ni idea, ¿qué quieren hacer? Capacitar, aprender a usar Linux, usar software libre. La idea era capacitar a los empleados de gobierno para hacer la migración de gobierno. Es una cosa utópica, una cosa, o sea, que si lo, lo ves ahorita dices, ¿cómo se me ocurrió hacer eso en aquel entonces? No? Pero bueno, esa era la razón del laboratorio. Cuando llego con los chicos y me presento, en ese momento me traigo, o sea, 30 chicos me confirman. Nosotros vamos con los ingenieros del laboratorio de software libre y la pregunta, ¿y qué vamos a hacer? Y en la torre, ahora estaba al revés. Tenía mucha, mucha mano de obra, tenía mucha gente y nada que hacer. ¿Qué hice? Pues me metí y analicé y busqué problemáticas dentro del Consejo de Ciencia y Tecnología a ver qué pudiéramos mejorar. Pues que un sistema de almacén, que el sistema de agenda de la dirección, que no sé. Y empezamos a diseñar cositas, la, la página web del Consejo. Y empezamos a hacer eso. Bueno, eso, eso lo empezamos a hacer porque era un reto, porque no tenía gente, pero que resulta que hago eso. Y fue el primer, el, principal, el primer acierto, porque siento con 30 chicos y de ahí para acá nos hemos venido trabajando, trabajamos cuatro o cinco años acercándonos con las universidades. Oigan, venga, si invitamos a los chavos. A veces, por ser gobierno, había resistencia. No, es gobierno, ya saben cómo son los de gobierno y todo eso. Trabajando, generando, ganando la confianza con las universidades. ya ahora resulta que ya las universidades, afortunadamente, ya solitas se acercan. Oiga, ingeniero, queremos ser parte de, de, de la red de laboratorios, queremos una subsede cosas como esas, ¿no? Pero sí nos costó mucho trabajo ganar la confianza, pero eso el respaldo más importante fueron las universidades porque los chicos demostraron que son buenos, hicieron proyectos, han hecho proyectos muy buenos y siguen haciéndolos y eso nos, nos dio esa confianza de las universidades que ya solito los chavos afortunadamente ya nos buscan para acercarse y ser parte de las estrategias del Lapsol. Y luego en paralelo más adelante como en el 2016 Intel Basado más o menos en el modelo del Appsol, pero con la finalidad de integrar universidades que no son exclusivamente open source, hablamos como Cetis Universidad en Baja en, en California, hablamos de Monterrey, eh, universidades privadas, pues que, que no usan, no son, tan, son, no son tan open source, crea la red de laboratorios de innovación. Entonces, a final de cuentas, el laboratorio de software libre y la red de laboratorios de innovación de Intel se convierten en un ecosistema junto híbrido, pues, ¿no? Entonces se arma un, un, un de veras una, un ecosistema muy fuerte porque sabemos bien que las universidades privadas tienen capacidad de licenciamiento para comprar utilizar pues AutoCAD y SolidWorks y este, Lotus y todo ese tipo de sistemas no es que sean malos pero a veces para las universidades públicas son muy muy caros que no se pueden utilizar pero tener el ecosistema en el ecosistema tanto todos los de con todos los lapsol pero aparte también al alcance, el acceso a tecnologías como esas que no cualquiera puede tener, pues fortaleció mucho la red. Y lo que hizo ahí Intel, empezó a aprovechar y empezamos a desarrollar proyectos. Actualmente la red de laboratorios de innovación, del cual soy coordinador desde el 2018, eh, son 12 laboratorios, eh, 11 laboratorios en México y uno que tenemos en Colombia también. Para mí no son separados, para mí no es la red de Labsol ni la red de Intel, para mí es, la, es el mismo ecosistema. O sea, y si le, si le sumamos 23 laboratorios de LabSol más 12, es un ecosistema de 35 laboratorios dispersos en todo el país y, en, y el que tenemos en Colombia actualmente, ¿no? Este, la que sigue, por favor, Roberto. Gracias. ¿Sí? Y esta es una radiografía de laboratorio, ¿sí? Aquí haciendo, o sea, haciendo remembranza a aquellos 11, 11 proyectos que hicimos con aquellos 27, 30 chicos que llegaron al laboratorio, una universidad que fue la primera, pero ahí nos fuimos yendo, y esa fue la estrategia. ¿Cuál fue la más fuerte en cuestión de universidades? En 2015 se acercaron 12 universidades. Eh, para el 2000, para el 2020, este año, tenemos 64 universidades como parte de la comunidad. Tenemos un banco de 412 proyectos más 39 que ahorita están en desarrollo, que en diciembre van a entregar los chicos. Eh, cuando nace esto, y ven tanto chico ahí el consejo la ciencia y tecnología eh, le asigna a laboratorios libre un presupuesto para principalmente la última columna que son las becas poder ayudarles a los chicos con una beca un incentivo pues para motivarlos e incentivar el, el, la integración a la comunidad entonces esas becas eh, afortunadamente y a pesar de la situación incluso de este año el consejo mantuvo el respaldo y tenemos el eh, o sea, tenemos la capacidad de becar todavía a estos chicos este semestre. y Yo pienso que el próximo semestre vamos a seguir igual, pero eso ha conformado esta comunidad, una comunidad de las universidades que les comento, pero un catálogo de proyectos de, a final del año vamos a tener arriba de 450 proyectos, todos open source, montados sobre un repositorio de colaborativo como que, que es un GitLab. Tenemos un GitLab de comunidad de nosotros, porque los chicos a veces de las universidades no traen las habilidades de manejo de Git de repositorios y eso. Entonces el GitLab es el, el, el laboratorio en general es un sandbox, donde los chicos vienen a aprender, vienen a experimentar, vienen a equivocarse, ¿sí? Pero ese se trata, de eso se trata esto en el sandbox. Yo le digo a los chicos, aquí en el laboratorio te puedes equivocar, pero allá afuera no te puedes equivocar. Ya como profesionista egresado no te puedes equivocar. Ha habido casos cursos de, de IoT, me acuerdo con con Arduinos o con Intel Galileos... o con Intel Edison que no, nunca faltaba ningún curso de eso de cuando era de hardware, que llegaba, oiga, y que fíjese que se, se quemó este porque le puso invertido la, la conexión de energía y los quemaban. Le dije, bueno, hazme, hazme un reporte técnico por qué se quemó, ¿no? Y eso me garantizaba a mí que sabían por qué se había quemado y estaba seguro de que no lo iban a volver a hacer. Y eso es parte del aprendizaje y es parte del sandbox para esto. Y el caso de GitLab interno también es lo mismo. O sea, no es que no sepan o, o, o que no puedan manejar GitHub. Pero no, lo, no tienen la experiencia. Entonces, cuando ya el proyecto es maduro, automáticamente están en GitLab, los subimos, los proyectos que ya son muy sólidos se van directamente a GitHub. Pero el resto, todos están en GitLab y son accesibles para cualquier persona. O sea, eso es lo que la gente a veces no ha entendido. Es, es open source, es una comunidad y como comunidad eso está abierto. Como en, como en GitHub está el código del kernel de Linux, ¿no? Todos sabemos que ahí está. Acá es lo mismo. O sea, no podíamos. No podíamos ser este, selectivos en esa parte tampoco. La que sigue, por favor, Alberto. Y esto es lo que les platicaba. ¿Cómo está distribuida esta, este ecosistema de, de, de colaboración e innovación? ¿no? Yo pienso que hablar de innovación abierta es acotar. Es acotar el modelo que hemos, que hemos ido, hemos ido logrado, logrando conformar gracias al respaldo de las universidades. De grandes este, líderes o aliados como Intel, como mismo Google, Genome Foundation, todos ellos que nos han respaldado tanto. Todo lo que ven en azul son laboratorios de la red de innovación de Intel. Todo lo que ven en naranja son los laboratorios de software libre del de Appsol. Pues, como lo tenemos, lo que está en amarillo son los laboratorios en consolidación que se detuvieron por el tema de la, de la contingencia, lamentablemente. De hecho, la semana pasada, el 26, inauguramos en Coahuila, que todavía lo tengo ahí en amarillo, pero ya está, eso ya debe estar. De hecho, se voy a ponerle un color morado porque no sé qué sea, cuál sea la combinación de naranja y azul, pero porque ese laboratorio de Coahuila es tan bueno y tan bien ubicado y el ecosistema es tan fuerte en la, en la autónoma de Coahuila en Saltillo que se integró directamente a las dos redes. O sea, es reconocido en la red de autores de innovación, pero también es reconocido en la el laboratorio de software libre. Entonces, este es el ecosistema realmente únicamente en Sinaloa, en, en Nayarit, en Tamaulipas, acá abajo está Michoacán. Eh, Campeche y Quintana Roo no tenemos, no tenemos presencia de laboratorio, ¿no? Pero bueno, realmente creo que el laboratorio es es así, porque en Sonora sí tenemos en el itson en, en Ciudad Obregón. Y ahora con, con la última plática, ¿cuál fue? No recuerdo si fue la de cumbre de contribuidores, la del COS. Se acercó la, la, la Universidad Tecnológica de Hermosillo, que quiere acercarse, y están trabajando fuerte para replicar la ley de software libre, por allá, por aquel lado. Ojalá que... Que lo logremos, lo logremos crear por allá, pero es lo que genera pues, la, la comunidad de, de laboratorio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa que imagínense tener el talento de un chico en Hidalgo que haga un proyecto para un invernadero inteligente para los productos que se producen en Hidalgo, pero que le sea de beneficio para un agente de la Universidad Tecnológica de Tijuana, que únicamente lo que tiene que adaptar son los indicadores o los o los parámetros para los sensores para un, un cultivo diferente? Pero la parte técnica y tecnológica, desde abajo, la base, está desarrollada y se puede implementar en cualquier red de laboratorios. Entonces, lo que pasa ahí, Manuel, necesitamos un proyecto de esto. Lo primero que yo les digo, échense un clavado en el GitLab y busquen un proyecto, porque casi les puedo asegurar que ahí está el proyecto. Entonces, ustedes saben que el desarrollo de un proyecto de software, el 70% es desarrollo y el 30% es implementación. Entonces, cuando ya la tecnología de Tijuana ubica el proyecto del invernadero que hizo la Universidad Autónoma de del Estado de Hidalgo, Únicamente agarra el código, lo tropicaliza y lo adapta para su proyecto en Tijuana, pero le quitas un 70% de esfuerzo, de tiempo y de desarrollo a ese proyecto, ¿no? Y es la finalidad de la red. La que sigue, por favor, Alberto. Entonces, avanzando sobre eso, empezamos a diseñar estrategias para todavía más ser más atractivos para la, las comunidades de las universidades. Y, y creamos lo que es, por ejemplo, Innovahack. Innovahack. Es un jacatón, ¿sí? Que nace en el 18, 2018. Y el primer jacatón que hicimos fue el de agrote agrotecnologías. Lo que hicimos ahí, ¿qué hacen los hackatones? Y todos lo sabemos. ¿Qué hacen un jacatón? El hackatón de BBWA, BBVA, el de hackatón de Campus Party, los hackatones que hace Talent Land, que son muchos. Se abren verticales, y yo digo que muy amplias. O sea, ciudades inteligentes, ok, pero ¿qué rama de ciudades inteligentes, no? agrotecnologías, ok, ¿qué rama de agrotecnologías? Entonces, lo que hicimos nosotros, eh, me ha tocado ser mentor en jacatón en de Campus Party, en los Talent Land, eh, cuando fue acá el de Guanajuato, ahí en el Centro Fox también, me tocó ser mentor ahí. Entonces, empezamos a aprender de todo eso, y lo que hicimos de que es un hackathon enfocado a un sector productivo. Entonces, nos vamos a, primero fue agrotecnologías, nos acercamos con el secretario del campo aquí en Zacatecas, ¿Qué problemáticas ven ustedes en, en su sector? Y ya me dice: Mira, Manuel, tengo yo la subsecretaría de Agricultura, la subsecretaría de Ganadería, Desarrollo Rural y de Agronegocios. Y ya se están visualizando. Esas cuatro subsecretarías se convirtieron en las cuatro verticales. Y nos vimos enfocaditos a cada vertical, pero atacamos un, un sector en específico y no lo vimos tan, tan abierto, ¿no? Y la otra es: ¿qué pasa con un jacatón? que hacen proyectos buenísimos y en lo último que piensan es ¿quién va a ser tu cliente? ¿quién te lo va a comprar? y resulta que acá la Secretaría del Campo pues ya era el cliente ya teníamos el cliente resolvíamos problemáticas con el talento de los chicos comprometíamos al, al, a la cabeza de sector y aparte le conseguíamos el cliente a los proyectos esos proyectos que ganaron en aquel momento Innovación y Tecnologías ya son, son proyectos que están en producción actualmente y luego después hicimos el de eHealth de e o el de salud también que lanzamos cuatro verticales de instrumentación médica, uno de inteligencia artificial para ciencia de datos, para análisis de, de enfermedades. Hicimos cuatro, cuatro, cinco verticales muy buenas en el salud también, que la Secretaría de Salud empezó a impulsar también y se consolidó los proyectos como esos. Y esa era la idea. Y todavía en 2019, 2019, 2019, sí, me está acordando las fechas, se desarrolló la réplica de agrotecnologías. Con AgroTix en la ciudad de Rosario, Argentina. En Santa Fe, Argentina, fue donde se hizo este jacatón, en la Universidad Nacional de Litoral, en, en, en Santa Fe, Argentina. Nos encontramos que llegamos a Argentina y el jacatón pensaban que era un congreso, pensaba que era un lugar donde iba a haber muchas conferencias, muchos talleres y todo eso. Les digo, ¿y dónde está la gente para las verticales? ¿Ya se registraron? ¿Cuánto hay? ¿Para cuáles verticales? ¿Para los retos? Pues, ¿cuáles retos? Ya. O sea, llegar a explicarles allá cuál era la estructura de un hackathon, de ahí empezamos, ¿no? Pues había, no sé, 30, 40 agentes, se metió un equipito a cada vertical y desarrollaron un proyecto, pero al menos dejamos la semilla de lo que era el hackathon, ¿no? Y ese InnovaHack está diseñado para que sea un evento itinerante, o sea, se puede desarrollar en cualquier parte, ¿no? Se puede desarrollar en cualquier lugar que, que, que les pueda ser útil, les pueda ser de beneficio el, el modelo del Innova hack ¿sí? Si me ayudas con la siguiente, por favor, Alberto. Bueno, la, la pasada nada más. La pasada, la imagen que tenemos ahí, perdón, gracias Alberto, gracias. El equipo que se tiene ahí, toda esa gente que ven ahí es gente de la Secretaría de Salud, ese es del Innovaj Day de e Health. Gente de la Secretaría de Salud, eh, investigadores de las universidades y gente de gente de empresas que nos ayudaron como mentores y como, y como jueces en la evaluación diseñamos una herramienta bien, bien padre, que es en línea y yo me meto y yo agarro una vertical y cuando llega, un, llega Alberto con Jair, con su pitch y con su proyecto, en ese momento tú ves el pitch de Alberto y de, de Alberto y, de, de Yair, y en ese momento lo evalúas y de manera transparente y directo te saca la evaluación y te dice quién es el ganador de cada vertical y ese, ese modelito lo hicimos nosotros sobre un modelo, una metodología que tiene un, 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 un académico del MIT, lo tomamos de ahí, no recuerdo el nombre ahorita, la verdad, no actualizado en eso, pero ese, está fundamentado con ese modelo que tiene esta persona que tomamos del MIT, por ahí está en, el, en, en las reglas de operación del Innovaja que, que diseñamos, pero esto habla, y si te fijas, si los mentores y los jueces vienen del sector académico, privado y gobierno, o pues estamos cerrando el ciclo completo de acercamiento hacia el talento. Y la otra es, pues todos los chicos de las universidades que solitos llegan allá, obviamente hay premios, obviamente ahí en el laboratorio, en el complejo, ahí duermen, o sea, ¿por qué no duermen? Aparte, si les poníamos casas de campaña, si les pusimos casas de campaña a todos, si usaron de 50 casas que pusimos, si usaran 10, fueron muchas, porque ustedes saben que en un los chavos no duermen, día y noche están chambeando, 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 muy buenos, muy buenos chavos, y atrajimos, atrajimos gente de varios estados a los innovajá que han estado viniendo, este año teníamos el Sinovac de Arte y Cultura, por el tema de la ciudad, que el centro histórico es muy rico en arte y cultura, pero bueno, pues ya este mugrero bicho nos, nos, también nos cortó ese tema. No logramos sacarlo ni en virtual, lamentablemente, por pues, falta de también incluso de capacidad financiera del, de la cabeza del sector, que era el Instituto Zacatecano de Cultura, pero bueno, vamos a regresar, vamos a regresar con esto, ¿no? Ahora sí, Alberto, la que sigue, por favor, gracias. Y luego, tratando de darle ve, ahora sí que visibilidad, y crear escaparates para todas esas comunidades académicas de las universidades, para estos talentosos chicos que hay en las universidades, se crea este proyecto que es el Foro Nacional de Software Libre. ¿Qué era el Foro Nacional de Software Libre? Nuestra idea era crear algo como el Flisol, pero con una identidad de México, una identidad nuestra, pues. Y este Foro Nacional de Software Libre lo hemos hecho en la Autónoma del Estado de México. La imagen de la izquierda es de la Universidad Politécnica aquí en Fresnillo. Lo hicimos en el estado, de, en la Autónoma del Estado de México, en Toluca, y luego en un campus de la Universidad Autónoma de del Estado de México, acá en... ¡Ay, se me fue el nombre! No sé si es Teanguistenco, en Santiago de Teanguistenco lo hicimos el otro, y luego... El tecnológico de te, te mandé? El tecnológico de Teanguistenco. El ahí fue otra, entonces, y, el, y hace ocho días fue acá en la Universidad Autónoma de Coahuila en Saltillo, que sí lo hicimos todo en línea, y fue buenísimo. O sea, tuvimos ahí registrados 450 en el evento en general más otros 300 en los workshops o sea realmente para ser en línea eh, realmente fue un evento muy muy fuerte muy muy fuerte y el tema de en Zacatecas han sido tres veces el foro nacional de software libre ahí con nosotros en el laboratorio pero lo, las imágenes hablan por sí solas o sea todos los chicos este metidos ahí en el tema y logramos meter ahí el gobernador dando el mensaje, por ejemplo, a los políticos, los rectores de las universidades públicas de aquí de la región, presentes en el evento, impulsando a sus chicos. Me acuerdo el rector de la UAS en ese lado derecho, me acuerdo del rector de la UAS que, que pregunta ¿Cuántos chicos son de la autónoma de Zacatecas? No? no, pues la más de la mitad, uh no, pues echándoles porras. Pero eso es lo que genera la comunidad. Eso es lo que genera la comunidad de software libre. Y te das cuenta que los chicos sí lo usan, los maestros también lo usan pero institucionalmente no hay políticas que digan aquí en la UAS, se impulsa, se usa y adoptamos el software libre. No hay, no hay, porque a veces es hasta un tema de respeto a ya saben quién, sí, es otro tema ya más, más complejo de eso. Pero a final de cuentas el conocimiento y el talento eh, hemos logrado que esta comunidad, aprovechando la apertura del open source, de los códigos abiertos, del conocimiento abierto que genera el open source que genera que haya más eh, o sea, más compromiso y aparte que los chicos entiendan que tienen muchas oportunidades trabajando sobre open source como el caso de COS, o sea en la cumbre de contribuidores de open source software que fue eh, en Guadalajara el año pasado y que ese año fue en línea, que encabeza Google Google open source eh, sabemos que la gente que está el, el intento de esto es atraer a esos talentosos como Alberto y como Jair que son buenos en open source, que saben eso para contratarlos, para fortalecer los proyectos porque les falta gente y eso es una realidad que los chicos deben aprender y deben entender que el, el open source más allá del tema radical y el tema de libertades y cosas como estas también se convierte ya en una oportunidad de desarrollo profesional y también de desarrollo económico también. ¿La que sigue, por favor, Alberto? Ahí está. Ahí está. Es lo que les platicaba ahorita, ¿no? El Congreso. Un La saludo. Con... ¿Posible este, la cumbre de contribuidores de software libre? Sí, la verdad, un eventazo, eventazo. El año pasado fue en Wiseland, en Guadalajara. O sea, vino, o sea, yo me tomé este, la, mi foto con este, o sea, el, el CEO de Apache Software Foundation, Zach Ruby, o Mark Ruby, no creo cómo no se llama el nombre, pero se ha pedido Ruby, con el de Apache Software Foundation. Todos sabemos que Apache Software Foundation es el que soporta el 80% del tráfico en Internet en todo el mundo, ¿no? con los servidores Apache, con las bases de datos, con todo lo que manejan. Pero este evento no es un foro nacional de software libre, no es un consol, no es un cisol, no es un foro de software libre de Vallarta, no es eso. Eso es un evento en el cual se trata de atraer al talento de desarrolladores a que se acerquen a las necesidades que tienen esos grandes corporativos open source para buscar a corto plazo un posicionamiento profesional y que incluso estos, estos, estos líderes los contraten como parte de su equipo de manera formal, pero contratos a nivel a nivel global, o sea, contratos muy bien pagados y muy reconocidos en el proyecto. Y esta parte la genera estrictamente el open source, lo que están haciendo ahí. Y este año lo que hicimos, hicimos workshops en línea, subimos 18 workshops, se me hace, de proyectos específicos de, estos, de estas fundaciones. Sí, fue más lento el tema de la contribución. Es muy difícil el tema en línea, pero sí hubo mucha participación, que no es lo mismo al tema de contribución, porque el año pasado hubo muchísima contribución. Yo entré, por ejemplo, al workshop, yo entré el año pasado al de Clear Linux, y la verdad, los chavos que estaban alrededor, que saben programar y que están formalizados con eso, muy motivados y muy contentos, ¿no? Yo me metí, sí, logré hacer mi, mi commit, pero también te voy a decir que no fui el mejor del grupo, o sea, la verdad, no, no se me da mucho ese rollo, ¿no? Pero bueno, esto habla. ¿Mande? Vamos aprendiendo. No, no. Y nunca, deja de, nunca hay que dejar de aprender. Y acá abajo la foto está con Federico Mena. La comunidad aquí en México sabe perfectamente quién es Federico Mena. Actualmente es de los principales, es, es digamos, es el líder en el tema de contribuciones a Genome a nivel mundial. Federico Mena. Entonces, Federico Mena estuvo acá. El año pasado fue a, a Guadeca, a, a Grecia. Y, pero es un cuate que es muy reconocido en la comunidad en México, creo yo que es reconocido, y eh, Federico Mena es de aquella, de aquel, de aquella, aquella camadita de cuando crearon Gnom junto con este Miguel de Icaza y gente como él, ¿no? Entonces, es ese es el equipo, pero eh, Federico Mena sí se mantuvo en, en Gnom La que sigue, por favor, Alberto. Claro. Sí, entonces, ¿qué nace eh, con todo esto? Cuando viene en 2017 veíamos hace rato que estuvo aquí el CEO que estuvo aquí en Zacatecas el CEO de, Ni, de Genome Foundation Neil McGovern, o sea ve a todos estos chicos de universidades juntos en el Cisol. Yo me eché un reto esa vez, me fue mal, me fue el mal antes de mostrar el, el eh, demostrar la evidencia, porque pues mis jefes directamente los funcionarios de gobierno y todo eso llegan a la inauguración, pues iba a estar Neil McGovern. Ya empieza la plática y presentamos a Neil McGovern, pero lo presentamos en inglés. No, y lo primero a ver, Manuel, ¿cómo que es en inglés y no hay traducción simultánea? No, hay traducción simultánea. No hay traducción. Va a ser en inglés. Oye, pero que en todos los eventos sí, en todos los eventos. Aquí no. Aquí es... Pero ¿por qué? Todos esos chicos que están sentados escuchando a estos, estos ponentes, todos esos chicos saben inglés. Y si no, deben de entender que deben saber inglés. La, la sorpresa que se llevaron es que Neil McGovern abre con la magistral la inicial. Fue la, fue la conferencia, Alberto y Jair, que más preguntas tuvo en todo el Congreso. Por, y todas fueron en inglés, porque Nil no habla español. Y todas se las aventaron en inglés derechito, pero bueno, fue cuando sale Nil McGovern, oye, Manuel, tus chavos son fabulosos. Estos chavos son fabulosos. Hay que hacer algo aquí, hay que hacer algo aquí. Y eso fue en 2017. Se vino desde 2018, 2019, final de 2019, Manuel, hay que hay que meter la candidatura de Zacatecas a ser WADEC. ¿Sí? La gente que sabe de, de qué es GENOME, WADEC es la eh, GENOME Users and Developers Europe Conference, porque siempre ha sido en Europa. Por eso se llama WADEC. ¿Sí? Entonces, ahora para cambiarle el nombre, metemos la candidatura, ahí está la, la propuesta que mandamos a, a, al, al board de GENOME Foundation, y Zacatecas gana sobre Latvia y sobre Portugal, no me acuerdo la otra, la otra sede, Gana Zacatecas. Entonces, será este el debate que se tiene ahí en la fundación: es WADEC, ahora que Users and Developers Air Conference, porque ya no es en Europa, ya es fuera de Europa. Entonces, la primera versión de WADEC sale de Europa y llega a América y llega a México y llega a Zacatecas, ¿no? Entonces, eh, sí va a ser acá en Zacatecas este año, pero por el mismo tema de este muroso bicho, eh, lo llevamos en línea, pero está confirmado en junio, mediados de junio. De 2021 guadec eh, zacatecas este ya en modo presencial que va a ser acá y que nos encantará que, estén, que me encantaría que estén, estén acá todos obviamente toda la comunidad la vamos a invitar completamente a todos para que estén acá en y sean parte de este de este evento que la verdad es algo muy muy importante que debemos de, de aprovechar más que otra cosa aprovechar aprovechar que lo logramos aprovechar que lo trajimos y no hablo del equipo de laboratorio sobre libre no hablo de zacatecas Hablo de que aquella ocasión, Neil McGovern vio en un CISOL chicos muy buenos, que para mí no es el reflejo de Zacatecas, para mí es el reflejo de la comunidad que hay en todo el país. Y que gracias a eso aquí está el Guadec. Tenemos el privilegio de que Zacatecas hubiera tenido las condiciones, que Zacatecas tuviera el laboratorio y la ley que fortaleciera este tipo de estrategias. Eso es una cosa, pero yo pienso que esto es reflejo de toda la comunidad a nivel nacional y así deben de verlo, ¿no? Creo que tenemos que romper esos estigmas de que no haces Zacatecas y Zacate, no, 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 no. Esto es una cosa que creo yo que debe de, de brincar ese tipo de, de barreras o ese tipo de pensamientos. Y Zacatecas está abierto para ese tipo de cosas, ¿no? La que sigue Alberto, por favor. A ver cómo vamos. Y bien esto, ¿no? O sea, toda vez eso, Community Engagement Challenge es un, es un, es un, o sea, o sea, un reto de la Genome que es la primera vez que lo sacan sí, y lanzan una convocatoria y me mandan un correo, me dice Manuel, queremos que seas parte del equipo de jueces del Genome Engagement Challenge. Entonces, ya cuando nos juntamos, me di cuenta que había gente que estaba de Red Hat, hay dos chavos de Red Hat, no, un chavo de Red, una, una señora de Red Hat, un, un cuate de creo que es Apache Over Foundation, uno de Genome y yo. ¿Sí? Pero me di cuenta que los roles que tenemos cada uno como jueces, no están pensados al azar, son estratégicos. O sea, Red Hat de la parte corporativa, luego viene Apache Software Foundation de la parte de, de colaboración, o sea, de contribución o de open source abierto completamente, Genome como, pues, como host del challenge. Y, y a mí me veían como juez estratégico para la parte de comunidades, para la parte de universidades. Entonces, y es parte de todo aquello que vio Neil McGovern en aquel momento. Ahorita estamos pues, para, para, para pasar a la fase 2, la primera fase, 180 proyectos a nivel mundial dentro del Genome Engagement Challenge. Y quedaron, o sea, el reto fue grande porque tuvimos que elegir de 180, 20 finalistas para la segunda fase. Sí, y afortunadamente un proyecto encabezado por un cubano, pero que es un equipo, un proyecto mexicano, está en la segunda fase, que se llama Eureka. Pues son unos chavos de ahí de la Universidad Autónoma de Coahuila, precisamente. Y ahorita están en la segunda fase. Pero hay proyectos increíbles, pero te das cuenta, por ejemplo, el open source, cómo genera oportunidades en países y en continentes que realmente tienen problemas muy fuertes, ¿no? Y estrictamente hablamos de África, por ejemplo, ¿no? Acaba de pasar el, el Genome Summit de África en, en este hace como 15 días, y la verdad, de los proyectos en la segunda fase, de 20 fácilmente son 10 africanos, ¿sí? Y otra sorpresa que me tocó evaluar un proyecto que es exactamente el modelo de laboratorio de software libre de LAPSOL, pero en un país como Afganistán, te si podrás imaginar. O sea, o sea, pensar en que hace ocho años creamos una cosa que en otro lado apenas están pensando hacer, creo que hemos, hemos, hecho, hemos hecho cosas que, y, y, y de veras lo digo a nivel de comunidad de software libre en México, todos hemos hecho cosas que debemos reconocer y que debemos este apropiarnos de todas estas cosas que hemos hemos estado haciendo ahorita, ¿no? Y el, el community community engagement challenge lo que están haciendo lo mismo que el cos. Genome necesita desarrolladores, necesita gente que desarrolle, que contribuya y que fortalezca sus proyectos porque esta inercia incluso de la contingencia está llevando todo a digital y se están viendo superados por el avance y la exigencia que tiene el sector actualmente. Entonces, toda la gente de la comunidad de veras Métanse ahí a, a estas fundaciones, todas las que platicamos hace ratito. Hay muchas oportunidades, hay muchas necesidades. Pero ahora, chicos, los están buscando ustedes, o sea, no es a otra gente, ¿no? O sea, no es, no es a mí, no es a nadie, o sea, es a, es a ustedes, a los chicos que, que tienen esa habilidad para programar en Python, que tienen esa habilidad para programar en, en Golang, en C, en C ⁇ todas esas cosas que utilizan ellos desde, la, desde, la, desde sus proyectos los están buscando ustedes, pero no los están buscando ahora sí que de a gratis, realmente están ofreciendo oportunidades muy, muy buenas para todos, y bueno, creo que aparte de todo, ellos ya trabajan en un modo muy remoto, o sea, porque son gente, equipos que están dispersos en todo el mundo, y con esta contingencia, pues el tema de remoto, pues se consolidó, incluso de aquí a de mi casa a Labsor, que ya ni puedo ni ir ahorita, porque está cerrado, ¿no? O el sea, que sigue, por favor, Alberto. Gracias. ¿Sí? Entonces, otra vez vemos esto. El abuelo de vieron la primera imagen cuando vimos la parte azulita y todas esas cosas. La imagen de acá me gusta mucho porque es un grupo de la, del Tecnológico de Ciudad Valle San Luis Potosí que vino a una visita. Esos chicos fue hace un año. esos chicos vinieron, después 15 de ellos vinieron a hacer residencias profesionales aquí conmigo. Pero aquí el marco es que atrás de ellos está el edificio de ese de 10 pisos que se llama Photon Innovation Hub, que es un edificio de 10 pisos donde va a haber empresas, donde va a haber algunas agencias. Un centro, un centro para transferencia tecnológica, pero el laboratorio de software libre, el segundo nivel es para el Puro lapsol. Pero eso se lo ganó toda esa comunidad de jóvenes y académicos de las universidades públicas que se han, se han comprometido y que han trabajado fuerte para posicionar el software libre eh, en, en este momento acá en la región de Zacatecas. Pero creemos que esto ya, ya, ya va más allá, creo que ya es a nivel nacional este posicionamiento. Y pongo estas dos imágenes porque el lado izquierdo ven a los chicos ya con el edificio muy bonito, ya con vidrio y todo eso, pero se si fijan del lado derecho donde estaba Neil, shirami y, y Rafael Bonifaz atrás, apenas llevan tres apenas llevan tres pisos. De hecho, el último piso es el del ápsole en aquel momento, ¿no? Pero pues apenas se veían ladrillos y no había nada, y del este lado ya el edificio completo, ¿no? Ahorita ya tiene pisos, tiene, únicamente está la licitación para el tema de equipamiento inmobiliario, pero la idea es que cerrando, antes de cerrar el año, pudiera el APSOL ya estar, de estar en, sus nuevo, en su nuevo sitio, y esto lo logró toda esa comunidad de estudiantes y docentes de las universidades públicas, entonces ¿hay software libre en las universidades públicas? Vaya que hay, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay mucho talento, porque hay mucho conocimiento, y porque la gente, los docentes han empezado a entender que, o sea, Sí está bien todo lo que regularmente se enseña en los programas académicos, pero también hay que impulsar al otro lado porque se está comiendo en una, una tendencia muy fuerte a nivel mundial. Pero ahí lo que tenemos que hacer es que los chicos entiendan que las universidades, a veces los mismos programas académicos o los tiempos no dan para que les enseñes eh, todo lo que viene el programa académico y aparte los metas a Golang o los metas a Python o los metas a, a cosas muy novedosas porque no da el tiempo pero los chicos tienen que entender que deben ser autodidactas, que deben de hacer temas de autoestudio y por encima de todo, creo que ya hasta, hasta ni deberíamos de decirlo, pero tenemos que decirlo y ser muy enfáticos. El inglés es muy necesario para que estos chicos puedan hacer. Eh, he tenido oportunidades acá de que se vayan a gente de Intel, chicos muy buenos, chicos brillantes, pero que en el primer examen, porque es en inglés, tronaron y ahí se quedaron y son muy buenos, pero el inglés es necesario. El inglés ya, incluso el otro día leyendo un libro por ahí muy bueno que, que, que leí, que es el la industria del futuro de Alex Ross habla de tres idiomas: tu idioma nativo, un segunda segunda lengua y un tercer y un, y un tercer lengua, una tercera lengua. Pero la tercera lengua él se refiere a un lenguaje de programación y habla para cualquiera, ¿no? O sea, imagínate, creo yo que si yo aprendo Python bueno, yo en la carrera se pues, aprendí a programar y di clases muchas veces de programación, pero lo daba en C, o diseño de algoritmos, tengo la idea, ¿no? Pero cualquier persona puede aprender a programar en lenguajes sencillos como Python, por ejemplo. Creo que es fácil de aprender y no está mal aprender, pero eso hablan ellos. O sea, la tendencia es tan tecnológica ahorita que el aprender un, que el tercer idioma no sea un portugués, no sea un chino, no sea un francés, ni un alemán, sea un lenguaje de programación. Esa es la tendencia que se está llevando actualmente ahorita, ¿no? Y allá va, para allá va para la línea más o menos. La que sigue, Alberto, por favor. Creo que ya andamos terminando, si no, mal, si no mal recuerdo. Sí. Bueno, entonces ya todo el ecosistema completito. Del lado izquierdo todos los aliados del ecosistema laboratorio. Del lado derecho las estrategias locales y con quienes nos aliamos para impulsar el tema. Y bueno, todo esto cobijado o blindado el campo de fuerza de esto, pues es este eh, la comunidad de universidades públicas que hay en torno al laboratorio sí, a nivel, a nivel nacional, ¿no? Porque de veras, todas las comunidades del, del Apps estrictamente, todas son universidades públicas, y el software libre es muy, muy fuerte a nivel nacional, ¿no? Y bueno, lo que hacemos nosotros es aprovechar el respaldo del gobierno este, para este, como te diré, generar ese engagement entre la comunidad y que las universidades en, entiendan que ellos son, yo pienso que los principales protagonistas de esta novela, y deben de, deben de asumirlo así como tal. La que sigue, por favor, Alberto. Creo que ya fue la última, si no mal recuerdo. No sé quién hizo es esta presentación. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en lo que decíamos, lo que hemos dicho toda, la, eh, toda esta plática? En las universidades usan todo esto que vemos aquí, lo han empezado a usar, pero te digo, no hay una. Eh, ¿Cómo te diré? Públicamente no lo hablan, no lo dicen. Este, y eso es lo que pasa, es lo que a lo mejor falta para consolidar ese ese realmente impulso fuerte al software, al open source, al FOSS, pues en las universidades públicas, que las universidades públicas eh, como política pública, como, como indicación institucional, se hable de que en la universidad de Tomás Zacatecas se trabaja, se desarrolla y se adopta open source, no? Y no lo hacen y eso eso falta. Porque los, los chicos que llegan al laboratorio, hasta que llegan al laboratorio, identifican, saben la diferencia que hay entre un Linux y un Windows y a veces sí lo usan pero no hay una formación fuerte atrás de esto, ¿no? Entonces, eso falta, falta esa, esa adopción de estas tecnologías, porque incluso que esto que vemos aquí puede ser el pilar de muchos proyectos tecnológicos de las universidades para desarrollar un sistema, un sistema de control escolar, para desarrollar un sistema de educación en línea a distancia, o sea, muchas cosas que podemos solucionar con esto, adoptando este tipo de tecnologías y dejando de utilizar tecnologías que a veces son muy costosas, ¿no? Para trabajar. La que sigue, de favor. Alberto y la otra es este tema que en los programas académicos se incluyan de manera formal eh, contenidos, tecnologías y temáticas enfocadas a FOS pero novedosas, o sea no no PHP, o sea con respeto a todos pero no PHP este ni, ni MySQL porque la tendencia es muy fuerte a ciencia de datos ya tienes que aprender a Python tienes que aprender a, Foton, a, este, a, a ¿cómo se llama a Hadoop a cosas como MongoDB MariaDB Cassandra Lenguajes de programación para ser móviles, pues dejar de utilizar a Ionic y empezar a usar Flutter con Dart, todo lo de desarrollo web, en lugar de PHP y todas esas cosas, pues ya meternos a React, meternos a Angular, pero que dentro de los programas académicos de las universidades públicas, esto exista de manera formal. Esto le da un impulso muy fuerte, ¿no? Apache Spark, por ejemplo, de Apache Software Foundation, es para el tema de redes neuronales, de, de, eh, o sea, redes neuronales. Y TensorFlow para Machine Learning. Y luego los JSON, o sea, usted sabe perfectamente que todo el tema de redes sociales y flujo de datos en redes sociales son a través de JSON, los famosos JSON. Y todo ese tipo de cosas, Golang, no sé si han escuchado el verdadero de Golang, pero Google dice que Golang es el próximo C. Y yo digo que, de mi lado, yo digo que hay que tener respeto porque C sigue siendo el papá de los pollitos y hay que respetar un poquito esa parte. Pero dicen que Golang viene muy fuerte y, y no lo dudo, no lo dudo, porque muchas de las APIs que hace Google actualmente, lo hace en Golang, ¿sí? Y todo el tema de, de la suite de ciencia de datos de Google está basada en Spark junto con TensorFlow, que son las herramientas para trabajar esto, ¿no? Y OpenStack es una, una cosa que nació desde Red Hat y después fue tan fuerte la comunidad que se, 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 se separó de Red Hat, pero siguió con la comunidad. ¿Y qué hizo Red Hat? Red Hat se quedó con una línea similar a OpenStack, se llama OpenShift pero OpenStack sigue como comunidad Open Source. Hagan de cuenta que Red Hat es OpenShift y OpenStack es Fedora, más o menos para que le, en la justa dimensión como es, ¿no? Y la otra es que, que a los chicos, yo como maestro de la universidad, les inculque o les promueva el uso de Linux como arquitectura de cómputo para sus equipos, para trabajar y hasta para familiarizarse con el sistema. Creo que hace 10 años, a lo mejor no, los presumía, no lo presumíamos tanto en Linux, pero creo que ahora es muy... Es muy amigable, o sea, mi niño de 10 años usa Linux en su laptop y creo que no, no batalla para nada, ¿no? Y todo lo que necesita, y lo tiene también. ¿La que sigue, Alberto? Sí. Gracias. Ahí está. ¿Sí? Entonces, con esto, eh, el tema de, el, esta, esta, esta filmina habla... De lo que hemos ido logrando con todos esos chicos que llegan de las universidades, de las universidades al laboratorio y cómo es lo, hemos logrado irlos posicionando, pero no como el jefe de informática que se encargue de soporte técnico, de instalarle la impresora al jefe, de que ya no tuvo internet, de que ponerle el antivirus. O sea, no son chicos que, están, que traen habilidades tan fuertes como para meterlos a una área de soporte técnico. Entonces, lo que hacemos nosotros es meterlos a empresas como las que ven ahí en el cintillo. Eh, arriba, cómo los hemos posicionado en base a, a, su, a su trabajo con proyectos con las instancias públicas y privadas, y la otra, encaminándolos hacia estrategias como Google Summer of Code, que es muy bueno. Google Summer of Code es muy bueno y es un programa que cada año Google lanza para fortalecer proyectos open source. Les dan su buena beca durante el verano, lo trabajas desde tu casa, pero si antes de Google Summer of Code ya estás en el radar. Y cuando alguien de OpenStack o de Fedora o de Clear Linux, o de Genome, o de KDE, necesite un perfil como ese chico que estuvo en Google Summer of Code, ya los tienen en el radar y en algún momento se los van a llevar. Y el, el Genome Engagement Challenge es similar a Google Summer of Code, es similar, pero sí, Genome se, se enfoca directamente a, a proyectos propios, Yo, y Google, ¿no? Google Summer of Code eh, junta incluso a Genome, junta a KDE, lanza proyectos y este año no nos alcanzó. Pero el próximo año queremos trabajar para ver si el laboratorio entra como, como una instancia generadora de proyectos y que Google Summer of God respalde esos proyectos y empezar a traer a los chicos a ese nivel. Esa es la, es la tirada para el próximo año. Pero bueno, todas estas oportunidades que están aquí, les digo nuevamente a los chicos que, que están por acá acompañándonos, son para ustedes. Y ojalá que, ojalá que la sigan, que le den acompañamiento. Y bueno, invitados totalmente a la comunidad del laboratorio de software libre en donde estén, porque les puedo asegurar que donde están, por ahí cerquita debe haber un laboratorio, muy, muy posiblemente, ¿no? La que sigue, Alberto, por favor. Y bueno, mis datos de contacto, este, cualquier duda que tengan, cualquier comentario, acérquense al laboratorio, acérquense a la comunidad, y ojalá que nos, nos fortalezcan con todo el talento que traen. ¿Cómo sí. ves, Alberto? Entonces, ese sería el cotorreo de hoy. No, totalmente eh, fantástico, Manuel. Ha, ha sido una plática que hemos aprendido bastante a nivel ¿no? de, de cómo estamos, eh, o más bien, cómo se ha evolucionado la, la educación con Libre desde el año 2011, ¿no? cuando eh, existe nuestra ¿no? integración y apoyo por parte del de, eh, gobierno de Zacatecas, ¿no? al haber adoptado ¿no? al, al Consol. Entonces, sí. a, hay muchas preguntas que, que tenemos aquí del lado del del público que hoy amablemente nos ha visto en esta ya casi hora y media de programa y ha sido bastante bastante genial Manuel si te digo lo que me acaban de gritar acá arriba mi esposa y mi chavo te digo están allá callen a la ruca de bueno aquí el bullying está hasta en casa aquí no pasa nada es la ventaja de estar en casa claro 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 así es a la orden preguntas algo lo que digan aquí estoy Claro que sí, vamos del otro lado del estudio con mi querido Jair Rodríguez ¿Qué onda? Pues por aquí ya nos está preguntando este Mario Marín dice, buenas noches, ¿a qué retos te enfrentaste como docente para poder aceptar tu propuesta? ¿A qué retos me enfrenté? A que los demás compañeros docentes no lo usaban okay. Yo creo que es, es eso, ¿no? básicamente o sea yo he conocido gente de la universidad de las universidades no tenemos la específica donde yo vente, yo soy docente eh, somos dos tres que somos los linuxeros loquitos ahí del, de la planta docente y es básicamente es eso es la resistencia a eso y la gente no sabe 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 que esos es, que es linux por ejemplo es más fuerte y todo eso pero a veces es el tema de la zona de confort porque sabes que te vas a cambiar el linux y tienes que por fuerza estudiar un poquito Esforzarte un poquito, te va a costar trabajo, pero aunque saben que a final de cuentas va a ser muy bueno y te va a causar mucho beneficio y te va a ayudar mucho, a veces nos quedamos en el antes. No, no, pues es mucho, esto ojalá, pues, eh, pues aquí me quedo, ¿para qué me la complico, no? Es lamentablemente a veces así pasa. Excelente, bueno, por ahí está Fátima Palacios, nos pregunta acerca de tu máquina que nos enseñaste. Dice hoy cuánto <laughs> cuesta una de esas máquinas. Saludos y buenas noches. Muchas gracias, Fátima. Esa máquina, ahorita, si la buscas en eBay, yo la compré en eBay. Yo el otro día me puse ahí en cuestión de, de nostalgia a buscarle. Me voy a eBay y lo busqué. Y había una que costaba 250 dólares y traía su webcam igual como yo la compré, más o menos. Pero en aquel entonces, sí, esa máquina costaba 18 mil dólares. Esa maquinita. Bueno, el dólar en aquel entonces, no, no recuerdo. O sea, no te voy a echar, 12 pesos costaba en aquel entonces, 10, 12 pesos costaba pero sí costaba una, una feria, ¿no? Y, y son máquinas muy muy padres, pero realmente Silicon Graphics, Silicon Graphics siguió produciendo sus máquinas, pero ya empezó a meter sus sus máquinas con con Windows Server, no no lo meten con Windows normal, lo mete con Windows Server, pero bueno ya adaptándose al mercado, ¿no? <laughs> lamentablemente. Pero sí, si quieres una máquina de esa te la recomiendo, este no no es un rendimiento de una Core i5, una Core i3, pero como máquina es, es la verdad es una, es una belleza de máquinas. Pues ahí está. Nos dice este Osvaldo Salazar. ¿Qué software libre usan en el gobierno de Zacatecas? ¿Dónde se puede ver el código fuente del código? Okay. El, código el, el código fuente que se usa en el gobierno de Zacatecas. Ok. Sí, eh, okay. Entra a la página que ves aquí en mi, que ves aquí en mi, en la, en la filmina, en W Cosigo BMX de le está el enlace al GitLab. Y eh, vas a ver los proyectos que hemos hecho nosotros ahí. Sí, hay muchos proyectos que hemos hecho, el sistema de planeación del gobierno, hemos el sistema de becas para el consejo, el sistema de becas para el Instituto de la Juventud, no sé, no sé, arriba de 100 proyectos que hemos hecho para el gobierno y ahí están. Sí, ahí está código y está todo. Eso fue una lucha porque la gente de gobierno a veces, "Oye, a poco vas a compartir el código y no nos no nos hackearán?" dije, es que no es lo mismo el código que los datos, o sea, una cosa es que esté el código y otra cosa es que estén las bases de datos, no es lo mismo, no es lo mismo, y si está bien desarrollado y con un esquema de seguridad bien, no hay, no hay riesgo ninguno, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Lo que hemos logrado en gobierno, fíjate que lamentablemente el tema de migración sí lo descartamos hace como seis años, o sea, dejamos de estar perdiendo el tiempo en el tema de utópicamente pensar de que íbamos a migrar, simplemente el consejo, el Consejo de te el Ciencia y Tecnología, teniendo o sea, una indicación de la directora, teniendo el ábsol ahí mismo en casa, teniendo la ley de software libre en el Consejo, no logramos migrar una sola máquina. ¿sí? Y eso para nosotros fue un mensaje claro de que no, no, no había que perder el tiempo en eso, ¿no? Entonces, pero sí fortalecimos mucho y ahorita sí te puedo decir que el 95% de la plataforma tecnológica del Gobierno del Estado de Zacatecas es open source. Y me refiero a servidores, me refiero a base de datos, me refiero a software, software propio que he desarrollado que he desarrollado el gobierno y en muchos de ellos el laboratorio ha sido parte de eso. Entonces eh, yo pienso que es más, para mí es más valioso eso que el migrarle, migrar 100 computadoras de la secretaría de la que quieran, ¿sí? de la que quieran. Creo que la infraestructura de la, del, del gobierno y está basado en una cosa que nos ha costado que no hemos logrado mucho, es el tema de la virtualización, porque muchas cosas siguen trabajándose con VMware, la parte de los clusters, pero seguiremos trabajando. El OpenStack ya en dos dependencias lo implementamos con excelentes resultados. Es seguir, seguir intentando este, ampliar esta, esta cobertura. ¿no? Excelente. Bueno, por acá también este Osvaldo Salazar ¿Sí? nos tiene una pregunta muy similar a la de Mario, que bueno, básicamente las dos dice que ¿Qué módulos o proyectos libres ha creado la Universidad de Zacatecas? Bueno, es que así como una de las ventajas que ha tenido el laboratorio y que ha generado tanta atracción es que al estar en el Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología se convierte en una cancha neutral y pueden llegar chicos de la Autónoma, pueden llegar chicos del Tecnológico, pueden llegar de la Politécnica, pueden llegar de la Tecnológica. Sin ninguna, sin ningún, ¿cómo te diré? Sin ninguna select, sin ser selectivos de uno u otro. Todos son iguales. Entonces, pero sí te puedo decir que la Autónoma Zacatecas, mmm, 70% de los chicos que han estado con nosotros en el laboratorio han sido de la Autónoma Zacatecas. Entonces, hay muchos proyectos. Eh, yo pienso que la mayoría de los proyectos que hemos hecho para el gobierno del laboratorio, en todos, al menos un integrante de los equipos ha sido de la UAS. Sí, sí, pero sí, muchos, muchos chicos de la universidad. No tenemos acá tecas. Lo peor de todo, lo triste de todo, te lo debo decir, como docente de la UAS, teniendo todo el talento de la universidad en el laboratorio de software libre, no hemos logrado hacer un proyecto, creo yo que ni un solo proyecto para la propia UAS. Y eso sí me, sí me trae me atorado por ahí. Y creo que tenemos que hacerlo. Vale, vale, vale. Bueno, también nos pregunta por aquí este Osvaldo igual. Dice, en el municipio de su amigo donde ahora es presidente, alcalde, ¿usan software libre en su gobierno? ¿En cuál, en cuál será? ¿En cuál. ¿De cuál municipio lo hará? A ver si, si me dice en cuál municipio. ¿Zacatecas será? ¿Aquí en la capital o dónde? Pues a ver ah. si ahorita nos, nos puede decir esto, Osvaldo. A, si, ¿no? a ver si nos comenta, Osvaldo, sí, es aquí en Zacatecas. ¿Es aquí mismo en Zacatecas? ¿Le puedo comentar que.? Si sí están usando software libre, este, porque un chico de la UAS, precisamente, Porfirio Díaz, de histórico nombre, ese chico eh, lo contrató el municipio, lo, no, lo, nos pidieron un perfil para una aplicación móvil de servicios públicos, básicamente de alumbrado, de, de recolección de basura y bacheo. Pero el chico lo contrataron y se quedó, y ahorita es el encargado del desarrollo de proyectos de innovación del municipio. Y ese chico trabaja por open source. Entonces, sí han hecho muchas cosas ahí internas dentro de lo que es el municipio. Así es. Y es en Zacatecas, ese es el, ese es el escenario, aquí en la capital. Ok, ahorita que nos, nos comente ahí eh, Osvaldo Salazar para que nos, nos dé más, más información. Sí, claro. A, a, adelante, Jair. Bueno, pero acá tenemos otra pregunta de nuestra amiga Marlene. Bueno, nos dice: en los tecnológicos del TEC. De nuevo, NM, no sé qué siglas, qué tecnológico o sea, prohibido, prohibido en el Tecnológico nacional, nacional de México. Ah, muy bien, Tecnológico sí. Nacional, Nico. Dice Previar, el software libre, ¿y por qué Zacatecas hubo apoyo? Pues como tal, el tema de aquello que te platicaba, que me pasó a mí en el 2012, cuando yo fui al, a mi alma mater, que es el Tecnológico de Zacatecas, que formó parte del Tecnológico Nacional de México, pues básicamente fue el tema de coincidir con el coordinador de la carrera que era mi contemporáneo y que me, me accedió a sentarme con los chicos a platicar. Eh, mira, yo me he encontrado de los, de los aliados del laboratorio eh, el mínimo la mitad son tecnológicos, ¿no? y Tecnológico de Ciudad Valles, tecnológico de Naranjos Veracruz, tecnológico de Zacatecas, tecnológico Fresnillo, tecnológico de río Grande. Yo pienso que de los aliados este, más de la mitad son tecnológicos como el Nacional de México y de hecho las subsedes también arriba de 10 subsedes están en tecnológicos. Creo que si hay apoyo, creo que si hay apoyo, la cosa ahí es pues, coincidir con gente, te puedo decir también que me ha pasado que en un tecnológico, no quiero decir el nombre porque también siempre hay muy buenos amigos. Eh, se creó una, una subsidia de laboratorio de software libre. Durante dos años vinieron chicos brillantes a hacer residencias de zacatecas. Se venían hasta acá, se empezaron a posicionar ya como, como profesionales en empresas, en el, en el propio gobierno. Pero de pronto llegó un director ahí nuevo al tecnológico, donde teníamos todo ese nicho de talento ahí, y cortó el laboratorio y lo canceló. Quitó todos los slogans, quitó todo lo que tenía el laboratorio, lo desapareció y convirtió en el laboratorio de cómputo más. Es cuestión de coincidir con gente que tenga que tenga intención. El tecnológico de León, por ejemplo, trabajamos, luchamos, gente muy buena. Incluso una compañera mía secundaria que es investigadora y coincidí con ella, y nunca logramos el apoyo del director. Entonces, hay, siempre hay de todo, pero yo pienso que el, el, el fracaso en un, en un tecnológico en este caso no nos detuvo porque seguimos avanzando, porque mucha gente que realmente está comprometida se acercó y ahí va. Ahí va, creo que en todos lados hay apoyo, hay que buscar a la gente, a la gente indicada, si sí la hay. Excelente. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Nos pregunta esta Gabriela Figueroa, dice: ¿Qué consejos podrían dar para mi universidad que implementa software libre? Pues lo que comentábamos hace rato, o sea, es complicado cuando las, las instituciones, el Tremor Nacional de, de México, por ejemplo ella eh, se encarga de todos los programas académicos de todos los tecnológicos federales en todo el país, ¿no? Entonces hay que convencer a Tecnológico Nacional de México a actualizar un programa de estudios es muy complicado creo que deben ser esfuerzos de cada tecnológico en temas en las especialidades por ejemplo les permiten la les dan la libertad de diseñar una especialidad específica y en Zacatecas sí le, eh, durante tres años hubo la especialidad de desarrollo de el software con tecnologías abiertas y eso fue muy bueno y después ya empezaron a meter temas de base de datos temas técnicos ya más especializados pero siguieron usando software libre, entonces creo yo que eh, los contenidos así como yo lo decía ahorita, sería también es una utopía que los, las universidades integren de manera formal en los programas académicos el software libre como tal pero creo que hay, hay, hay vías, ¿no? y la otra es este, bueno, acercarse al laboratorio, que desarrollen proyectos, ahí todo es open source y bueno, el otro tema es el autoestudio, que afortunadamente tienen todo el conocimiento, todas las herramientas en internet, totalmente abiertas y sin costo para poder este meterse un poquito por su cuenta a trabajar, que también es otra, creo que es una cosa que deben de hacer también. Excelente. Bueno, tenemos otra pregunta, dice Osvaldo Salazar, 412 <laughs> proyectos, ¿dónde podemos ver el código fuente de ello? Creo que ya lo había preguntado eso. Sí, 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 jitlabstore.cocit.gov.mx, Gitlab, ahí está. Ahí está. Bueno, también nos dice esta Marlene Ortega los proyectos que se crean dentro del laboratorio de quién son. De la comunidad. Es open source y el licenciamiento generalmente es GPL. Hemos hecho algunos proyectos para empresas que tuvimos que meter licenciamiento de MIT o BSD para el tema de que siguen siendo open source, pero a veces los NDAs y las empresas privadas tienen un poquito más de restricciones, pero en su mayoría son, son GPL, GPL 3.0. Excelente, bueno, nos dice esta Marlene Ortega, dice, ¿cuánto se da de beca? La beca que se da acá, eh, del respaldo del consejo, es una beca de entre 5 y 6 mil pesos, dependiendo ahora sí que la cantidad de chicos que sean, de 5 a 6 mil pesos por semestre, un promedio, las estancias son de, de 4 o 5 meses, un promedio de 1.200, 1.300 pesos por mes, Excelente. Bueno, aquí nos va a decir Este Osvaldo Salazar, ¿qué mejor manera de promover el software libre si no es publicando el código? Sí, bueno, ya le dijimos a, a Este Osvaldo dónde puede ver el código. También nos dice Marlene Ortega, ¿cuáles son los requisitos para ser becario dentro del LabSol? Saludos. El único es eh, e integrarte a algún equipo que vaya a desarrollar algún proyecto de laboratorio. Es todo. Es el único requisito que hay. Pues ahí está Marle, por, cual, por si te quieres unir. Así es. Nos dice, nos dice Mario Marín, saludos, tío Yaira y Alberto, saludos tío Manuel. <risa> eh, <risa> bueno, Osvaldo otra vez nos voy a preguntar que dónde está, dónde está el link del GitHub, ya se lo dimos. Fátima Palacio dice ¿Qué se necesita en ne, una universidad o preparatoria para integrar al Absol. No, únicamente acercarse, tenemos un pequeño convenio académico de colaboración que se firma para responsabilidad de ambas partes, nada de presupuesto, nada de dinero, nada de nada, básicamente compromiso pues de seguir impulsando el modelo y seguir impulsando el open source. Básicamente, si gustas mandarme un correo, este Fátima, ¿verdad? Me dijo, me dijiste el nombre. Sí, que, Fátima, me, me mándame un correo Fátima ahí, por favor, y yo te puedo mandar el, el convenio y, a, y vemos la forma de, de cerrarlo. Con mucho gusto, bienvenidos. Bueno, también Gabriela Figueroa nos pregunta dónde podemos ver un listado de las sí. escuelas que se encuentran en la red. Ah, ok, en la página del APSOL, cosit.go.mex, diagonal Appsol, ahí están. Excelente, bueno, saludos a los de programa, saludos. Ponen, eh, Manuel, siempre un crack, un abrazo. ¿Qué políticas, <laughs> ¿Qué políticas de software libre podrían contribuir a la implementación de software a nivel nacional? Nos dice Marlene. Mm, es buena pregunta. Buena pregunta. Y, es un, y es un reto que toda la comunidad siempre hemos luchado, ¿no, Alberto? O sea, de lograr eso. Creo yo que es aprovechar a gente de la comunidad que está cercana, o sea, ahora sí que a la estrategia digital del gobierno federal, gente que está cercana a la, ahí a la presidencia, que es la que puede impulsar todo eso, ¿no? Nosotros lo intentamos con la, la anterior administración, con la estrategia digital, ahí con esta... Eh, se me fue el nombre de la chica esta que era la directora. Paola Band con Paola Villarreal. No, con Yolanda Martínez. Ah, yo... el con Yolanda Martínez. Y de hecho hablé con ella varias veces, con ella varias veces. Sí había, sí había mucho desarrollo, mucho era open source, pero nunca lograron sacar una política pública federal. Cosa que en Zacatecas, en el Estado, sí, el, el gobernador actual sí decretó política pública open source en, en, en Zacatecas. Y eso es parte del reflejo de los proyectos que se han desarrollado para el gobierno, basados en open source, ¿no? Ok. Sí, ahí es una fortaleza de comunidad, ¿no? O sea, que dejemos realmente de andarle diviando ahí y las vacas sagradas nos, se junten acá con los mortales y logremos juntos hacer una estrategia, pero que nos vean unidos, porque si ven a unos juntos y otros separados, ya nos debilitan. Y eso es, eso es una de las cosas que ha pasado. Totalmente de acuerdo, creo, creo que ese es un muy buen frente y que desde sí. aquí con gusto lo podamos ayudar a, a que entre todos en comunidad lo podamos eh, realizar. Y sí, la comunidad sabe que el laboratorio, la comunidad ahí está disponible para, en lo que pueda ser parte de esta parte, de, este, de estas estrategias que pudieran salir. Correcto. Eh, nos pregunta Gabriela Figueroa, eh, ¿cómo lograron bajar recursos de gobierno federal sin que la política quisiera meter sus manos? Creo, creo que es una muy buena pregunta. Sí, nunca hemos sacado el gobierno federal, todo el, gobierno, todo el presupuesto ha sido gobierno estatal. Ah, ok. Así es, así es. Perfecto. Eh, nos pregunta también, uh, perdón, aquí está. Eh, Mario Marín, ¿se podría implementar software libre en México? Yo pienso que el software libre en México está implementado. Lo que tendríamos que buscar sería Mario, eh, lo que decía la, la pregunta anterior, una política pública federal de, de promoción del software libre. Pero creo que creo que tenemos que este ser, pues, ¿cómo sería? Tener el criterio suficiente. El, el implementar software libre, creo yo que va más allá de la de la de la famosa migración o de eliminar completamente Windows de las máquinas y poner puro Windows, puro Linux, perdón, no no va ahí. Creo yo que la adopción es aprovechar las fortalezas del software libre, pero para fomentar eh, una, una sociedad del conocimiento hacia una economía del conocimiento como un open source con los nuevos talentos como ustedes. Entonces creo yo que va más allá, no, ¿No el, tema de, el tema radical que, que todos pensamos en algún momento, de la migración, de, de quitar completamente Windows y poner Linux, eso sí creo que sería una cosa, que sería el error de toda la vida. Y creo que hay que ya aprender que eso no va a suceder. Y hay que buscar otras estrategias porque hay muchas oportunidades que se pueden fortalecer con software libre y se puede hacer completamente, Mario. OK. Eh, nos pregunta Gabriela Figueroa, ¿qué porcentaje de ahorros ha logrado utilizando software libre dentro del gobierno de Zacatecas utilizando Alapsol? Creo yo que, que esa parte, Gabriela, eh, pues el porcentaje de ahorro es muy alto, porque los proyectos que hacemos de laboratorio de software libre para el propio gobierno lo hacemos con los chicos becarios y únicamente, o sea, yo pienso que lejos de un gasto es una inversión el tema del presupuesto que le asigna al laboratorio para entregar las becas y para junto con los chicos desarrollar proyectos para el gobierno. Porque al final de cuentas, cuando es un proyecto dentro de un con equipos becarios que vienen de la universidad, que le das una beca y que es parte de sus actividades académicas como, como estudiantes, eh, vamos, al gobierno no le cuesta nada. Eh, pues si estamos hablando de costos, pues es el presupuesto que le asignan al laboratorio para las becas, para tratar de generar ese engagement con los chicos, ¿no? Ok, muy, muy, muy buena respuesta. Eh, nos pregunta Mario Marín, ¿qué consejos puedes dar para mejorar como estudiante en la universidad? Autoestudio, inglés autoestudio inglés o sea la universidad siempre te va a formar con los conocimientos bases que no son malos o sea eso también hay que respetar esa parte pero sí tienes que complementar con temas de autoestudio temas de o sea y afortunadamente en mis tiempos no había todo lo que tienes tú ahorita Mario hay muchos muchos contenidos hay muchos recursos que puedes aprender a programar y puedes este que puedes aprender fácilmente pero sí también una cosa que sí necesariamente tienen que tener es el tema del inglés. Eso sí sí, se los, sí es un consejo muy especial para eso. Ok. Nos pregunta Gabriela Figueroa: ¿Cuál es el stack que se les enseñan a los chicos que entran al Absol ¿O ellos se forman dentro de la universidad o de manera autodidacta? Eh, eh, muy buenas, eh. Gabriela Figueroa, tengo unas preguntas. El stack, mira, eh, lament eh, lamentable, no, no, no. El escenario actual de los chicos de tecnologías que llegan al laboratorio, lo que sí tenemos que hacer es tratar de perfilarlos y decirles que tienen que volverse muy especialistas en algo. Entonces llegan chicos, no, yo soy muy bueno en software, ok, en software en qué? No, pues en desarrollo web, ah, muy bien, pero en web en qué? ¿En qué sabes programar web? No, pues que sé programar en HTML5. Uh, a ver, HTML5, bueno, pues algún lenguaje, algún framework, cosas como esas, ¿no? Y depende de eso, Gabriela, cómo se les estructura el stack. O sea aplicaciones móviles, ¿no? Hace dos, tres años, pues qué trabajaban, pues trabajaban con Ionic. Cuando querían hacer el brido era Ionic o era PhoneGap o bien nativo, directo a iOS y a Android, ¿no? Pero ahora ya, por ejemplo, llegan aplicaciones móviles y tenemos un poquito más de un de año y medio, casi dos años, que estamos metidos con Flutter, con Dart. Entonces el pack se estructura en base al perfil del chico en lo que se quiere meter. Y definitivamente al proyecto que va a realizar, ¿no? Pero sí, creo que el, el stack lo define el perfil del muchacho, qué proyecto va a hacer, y te puedo decir que el conocimiento base para ese stack ya lo traen de la universidad. Ok, muy bien. Nos pregunta eh, Mario Marín, eh, ¿qué, uh -huh. tiene que ¿Ah, ¿qué tiene que ver Wiseline o Nearsoft okay. dentro del Labs. ¿Perdón? ¿Qué tiene que ver Wiseline o Nearsoft dentro del en White Line eh, logramos ya tener este, el posicionamiento de dos chicos de, de la Universidad Autónoma Zacatecas que pasaron por Lapsol y que participaron en el COS precisamente y a, a partir de ahí los reclutaron y ya los contrataron. O sea, es el tema del posicionamiento de los chicos. Y con IRSOB tenemos una estrategia más fuerte porque en IRSOF, con IRSOB tenemos tres años trabajando, casi cuatro, en el cual cada semestre IRSOB nos pide chicos para empezarlos a formar, para empezarlos a entrenar. Y cuando los van entrenando, cuando los van entrenando, a final de cuentas la idea es contratar a esos chicos como parte ya de NIRSOF, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Agarro un chico, agarro a Alberto, agarro Uber, al, Alberto y Ayahir, perdón, y son chicos que vienen de autónomas Autónoma Zacatecas como becarios. Yo los beco dos, tres semestres, pero su trabajo no es un proyecto de lapso. su trabajo es trabajar ya en proyectos de NIRSOF, donde los van a entrenar, donde los van a formar a, su, a, a sus necesidades que ellos tienen, y precisamente hoy. El día de hoy me acaban de avisar que acaban de contratar al cuarto chico de laboratorio dentro de NIRSO. No es sencillo, porque, porque sí, piden, sí piden skills muy, muy especiales y que los chicos eh, ahí sí no traen de la universidad todavía en cuestión tecnológica. O sea, en ciertas herramientas, ciertas tecnologías que utilizan estos corporativos que no se utilizan en la universidad, que no se ven. Y hablo simplemente de packs como Atlassian. Todas las herramientas de Atlassian es lo que utiliza NIRSO, por ejemplo. Y es una cosa que las universidades no, no alcanzan a ver. Y esos dos, tres semestres que, for, que los becamos del Absol y los involucramos directamente con Airsoft, no es más que la formación para que en algún momento se los lleven. O sea, se los lleven en el, en el buen sentido. Los contraten ya como directamente en Airsoft. Hoy, precisamente hoy me avisó un chico, Abelardo Valdespot de Ingeniería de Software de aquí de la UAS, que ya le, ya le ofrecieron contrato y a partir del 1 de diciembre ya está contratado por Airsoft. Por y anda que no cabe ese muchacho. Perfecto. Un saludo a todos nuestros amigos de, de Nearsoft. Así es, así es. Buenos amigos, buenos amigos también. Es correcto. Eh, nos pregunta nuevamente Mario Marín, eh, <laughs> ¿se puede aplicar al Google Submit y cuáles son los requerimientos, Manuel? Al Google Submit, ¿cuál es? Perdón, Mario, ¿no será Google Summer of Code? Eh, a a lo mejor es, a, vamos a esperar ahí a ver si nos, nos contesta Mario. A, a a o yo creo. Si sí, Google Summer of Code es, se abre la convocatoria en febrero, Mario. Y lo que hace Google Summer of Code atrae, te digo, proyectos de, de líderes de corporativos de open source, digo, como, como Genome, como Apache Software Foundation, como OpenStack, todos ellos, Fedora, Red Hat, todos ellos, y suben esos proyectos. Entonces, lo que tú tienes que hacer es registrarte en Google Summer of Code, buscar un proyecto que se alinee a tus skills, ¿sí? Para que te puedas involucrar con eso. Puede ser por equipo, puede ser individual porque si vas individual, o sea, te pueden involucrar, pero a lo mejor, y te, te vas a juntar con otros dos, tres chavos, depende de lo que requiera el proyecto, que se estén registrando también y que coincidan contigo, ¿no? Pero es totalmente abierto, o sea, no requieres nada, bueno, si sí requieres, el inglés. <risa> <risa> Básicamente, eso es lo que requieres, pero además, no tiene ni costos, ni nada, absolutamente, absolutamente abierto para cualquier persona. Excelente. Nos pregunta Eric Cordero, eh, nos dice, buenas noches, eh, comenta que en Linux su hijo tiene todo lo necesario, con lo que estoy totalmente de acuerdo. ¿Conoces de algún plan o estrategia para inculcar a niños y jóvenes el manejo de Linux? Eh, sí, aquí en Zacatecas, búsquenlo por ahí también, debe tener alguna, algún repositorio o algún sitio, un proyecto que se llama Escuelas Linux. ¿sí? Escuelas Linux es un proyecto de la Secretaría de Educación Pública aquí en Zacatecas, de Educación y Cultura de aquí en Zacatecas que lo que hace un maestro Alejandro Díaz, crea un, una suite de contenidos de, de, de open source para niños desde primero de, de, primero de primaria hasta tercero de secundaria. Y lo, con memorias se va a las escuelas, implementa todos los contenidos de forma local, pero todo está basado en open source. ¿no? Son arriba de 80 gigas de puros contenidos y escuelas Linux es muy buen proyecto, es muy, muy buen proyecto. Yo creo que en Zacatecas, no recuerdo el número, pero arriba de 3,000 escuelas ya tienen escuelas Linux. Y es muy padre porque llegan los chicos a veces ahí, al laboratorio, eh, chicos de prepas que van a conferencias o chicos recién ingresados a profesional, que resulta que están trabajando. Ah, eso ya lo vi yo. Ah, caray, ¿dónde lo viste? No, pues en la primaria. ¿Y de dónde eres? No, pues soy de Villanueva. Pero en mi escuela tenía escuelas Linux. Ah, caray, pues qué padre. Y esto es una estrategia muy buena. Y creo que valdría la pena que buscaras por ahí no estoy actualizado si tengan todavía su sitio o un repositorio, pero sí hay información en la red de escuelas Linux. Y si no, mándame un correo y te mando un correo, te pongo en contacto con Alejandro Díaz Infante, que es el líder de ese proyecto. Muy, muy buen proyecto, enfocado a los niños estrictamente. ¿eh? Perfecto. Muy bien. Nos pregunta eh, Roberto Andrade Fonseca. Un abrazo, querido Robert. ¿Qué onda, eh, Robert? Nos dice: ¿Cómo controlan la calidad de los desarrollos, documentación? Y el soporte que hacen dentro del laboratorio. Eh, bueno, ahí sí. Hay una cosa, el tema de documentación, como todos los chicos vienen ahí, Roberto, para hacer proyectos de residencias profesionales, a veces de titulación, pues obligatoriamente ante la escuela tienen que hacer un reporte bien hecho, ¿no? Un tipo tesis. Y eso lo aprovechamos nosotros para hacer una documentación muy, 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 muy sólida. La otra es que nos metimos a un rollo de certificación de procesos de software de la, de la, del laboratorio con la 29110 de la ISO para hacer eso. Pero cuando empezamos con la certificación, nos decían: No, es que no, no se puede, no se puede software libre porque todo está basado en, en software licenciado. Pero empezamos a trabajar y con la gente que iba a certificar, que no era aquí de Zacatecas, hablamos: Sí, nomás tienes que adaptar en los procesos como hagas tu software, independientemente de la tecnología que utilices. Y eso es parte de lo que hemos estado consolidando para la calidad de software que preguntas Roberto. Por ahí va, por ahí va el tema, ¿no? sí okay. gracias, por, gracias, por, gracias por seguirnos, Roberto. Roberto, nunca se pierde los programas. Es, Excelente. es, es nuestro de, de nuestros fans. Muy, Muy bien. bien Robert. Así Muy, es. Eh, pues de este lado del estudio, parece que han terminado las preguntas. y ahí, de, de lado de, de tu lado del estudio. No sé, haya más preguntas. No, parece que no, nada más tenemos por ahí un saludo. Una, un saludo, amigo, desde Puerto Escondido. Nos dice este Aida Vázquez. Saludos, Lalo. Un abrazo, Lalo, hasta allá. Creo que serían todas las preguntas. No sé si tengas otra pregunta por ahí, Lubert. Es correcto. Eh, parece que no. Va, vamos a esperar ese minutito que tenemos de diferencia con eh, la transmisión y lo que están ahí este platicando en lo que va el, el comercial de uno de nuestros patrocinadores si no, no llega la nómina para ir y tú sabes lo que significa eso Manuel. No no no, 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 adelante Go Ahead. El siguiente programa Excelente, muy bien <laughs> Así es, pues bien eh, tenemos el patro, a nuestros patrocinadores eh, Manuel, ¿cómo te quería? Un, un mezcalito Por supuesto, <laughs> bienvenido y para este frillito está de lujo es correcto con este frío tan tremendo. Y bueno, sí. pues nuestros amigos de Cielo Rojo tienen para ti y para todos los que ven el, el programa, aquí tienen, <laughs> perdón, eh, tienen lo que es los productos que eh, son hechos por manos oaxaqueñas, eh, uh -huh. lo que es quesillo, mole, mezcal, chocolate, uh -huh. café, te la ayudas, hombre, una uh -huh. delicia. Y sí. lo pueden llevar hasta la puerta de tu hogar. Pueden encontrarlos dentro de Telegram y Facebook como Producto Cielo Rojo. Ahí ustedes pueden hacer su pedido y si sí mencionan que vieron este anuncio aquí dentro del, del meetup de Gene Linux Latino, se llevan un imper, importante descuento. Nada más porque ya, y, y Alberto con gusto se los damos. <laughs> muy, muy, bien. Bien. muy bien, muy bueno el mezcal. Yo pruebo el mezcal de Estilo Rojo, es muy bueno. muy bueno. Es correcto. Manuel lo aprueba, entonces está buenísimo. <laughs> gracias. Gracias, eh, gracias. Muy bien. Eh, Jair, no sé si tengas preguntas del otro lado del estudio. Eh, bueno, nada más, este, Noé Neri, ¿quiere, ¿quiere un saludo por ahí? Saludos, Noé Neri. Ahí está. <laughs> no o saben grosero, pero bueno. <laughs> Podríamos haber caído como los de Televisa Deportes, ¿eh? así que. <laughs> Ya me imagino. Saludos, Noé, de todas maneras. <laughs> Roberto, Roberto también le manda saludos. No, bueno. De, de Ay, qué Dios. tengo a pensar, Jair, ¿qué es esto? El, el viernes botanero, ¿qué el viernes es botanero? Esto? El martes botanero. No, respete el martes botanero, es correcto. Así es. Qué barbaridad. Ahora sí que no, 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 no le jueguen. Ya, ya esa parte de los saludos vienen terminando el programa. Ahora... <laughs> Muy, Muy bien. bien. Yair, sí. eh, no sé si tengas otra pregunta de la, del lado del estudio. No, puros puro sa saludos y saludos a las madres nada más, a, a varias de nuestras madres. Y creo que ya es todo. También Alejandro Vaca dice saludos a mi compa Alberto. No sé qué tanto más dice. <laughs> Respeta a las mujeres Ah bueno, respeta a las mujeres Alberto eh, Sí, sí, sí A, a todos, a hombres, mujeres Y a todos los que nos ven en el programa En el mejor meetup de software libre Pues gracias a ustedes estamos en la preferencia Y en los mejores ratings Ahí está <laughs> Muy bien, pues Jair eh, Creo que ha llegado el mejor momento del, de la noche Sí, sí, sí Exactamente, pues bueno Queremos darle gracias a este Manuel Aro por estar aquí, ahorita por ahí este lever nos estará compartiendo su, su reconocimiento que tenemos para él. Debemos llegárselo muy pronto, de manera física. Gracias. Ya Luever por ahí, ya debe varios, varios reconocimientos. Ya está, está embarcado. Ya, todo Débelo. es digital, mándalos por correo, Albert, no te preocupes. Ya estos justamente son, son los digitales. Okay. Ahí está. Es parte de hacer el programa en vivo, ma la magia de la televisión. <laughs> de volada, perfecto, muy bien. Muchas gracias. Gracias por, la bien. gracias por la invitación. Ojalá que les haya gustado. Y bueno, si se fijaron o no, no se dieron cuenta, toda la plática habló de invitación a, a, in a integrarse a la comunidad a este Open Source, de laboratorio de software libre. Y que bueno, Open Source ya es una alternativa buena, tanto profesional como económicamente para cualquiera. Es correcto, así es. Y, así es. y sobre todo, eh, Manuel, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este Meetup número 23. Que muy no que sea claro. la, la primera, más bien que no sea la última, que sea sí, claro. la primera de muchas tantas. Eh, con gusto podamos eh, contar con, con tu participación en próximos Meetups. Y ahora, Linux Latino es tu casa. Eh, Manuel, de, de sí. mi lado, una pregunta: eh, ¿cuáles serían el, el, los últimos consejos antes de terminar? el programa que le puedes recomendar a nuestros, a nuestros invitados y a toda la gente que nos ve. Uh -huh. Bueno, hay eh, los chicos que, que están estudiando, recomendarles que busquen por ahí las tendencias tecnológicas en cuestión de tecnologías. Afortunadamente la mayoría y las más completas y las más robustas son open source. Eh, la otra es que definan bien el perfil que quieren utilizar, lo que decíamos ahorita, no se vuelvan... Todólogos a medias, o sea, saber muchas cosas a medias, sino volverse muy buenos en una cosa específica y sobre eso capacitarse y entrenarse bien. Hay muchas oportunidades y las oportunidades son para ustedes y eh, creo que tienen muchas oportunidades para trabajar. En el Laboratorio de Software Libre acérquense también si son fuera de, de Zacatecas, y si de cualquier parte del país, intégrense a la comunidad a través de, de la página web, de los eventos que hacemos, y o bien mándenme un correo, como ya tu, por ahí vieron mi correo. Y les puedo recomendar, si, si están por ahí en una región por fuera, algún laboratorio cercano con el que, puedan, el que puedan colaborar. Y bueno, agradecerles que se involucren y que nos ayuden a seguir impulsando la innovación tecnológica basada en open source, que, que, hay, que mucha falta hace. Y creo que esta pandemia, aparte de generar problemas, creo que hay muchas oportunidades para todos ustedes que, que saben desarrollar tecnologías. Totalmente de acuerdo, Manuel. Y qué buen consejo has dado. La verdad es que eh, nos hemos tenido que adaptar a esta nueva normalidad y sí, qué mejor que a través de la educación y con el software libre. Por eso es que llevan más de 23 semanas transmitiendo todos los martes. Felicidades, felicidades, muy padre. Felicidades, muy padre. Sí he visto por ahí algunos de los que han publicado muy, muy buenos y la verdad, pues un honor estar acá al lado de toda esa gente que, que es muy buena también. Es correcto, Manuel. Muy bien, pues Manuel, te agradecemos mucho el que hayas estado esta noche con nosotros. Esperemos que te lo hayas pasado bastante bien. Eh, sí, ya que sí, gracias. Este programa, este ha sido un programa bastante bueno y parece gracias. que hace unos minutos tan solo. Sí, ¿verdad? Sí, sí, muchas gracias. Gracias. Y a todos por las preguntas, por el interés. Eh, de veras me da me, me, me da mucho gusto. Ojalá que les haya gustado mucho y que, que debemos dejar esa espinita que GNU Linux Latino trata de fomentar, que es el tema de. La cultura open source. Es correcto. Pues, Manuel, muchísimas gracias. Mi querido Yair, ¿cuándo nos volvemos a ver? Cuéntanos. Si, si es que te volvemos a ver, porque luego. luego... <risa> <risa> claro, claro, claro que sí, claro que sí, Luber. Lo, lo estamos viendo de aquí ocho días, a la misma hora por el mismo canal. Ok, es correcto. Nos vemos el próximo martes, nueve de la noche, eh, hora de la Ciudad de México, GMT-6, por el cambio de horario de verano, verano de invierno. Y vamos a tener a un invitado igual de espectacular que esta noche, eh, como hoy estuvo eh, Manuel dentro de este, el Meetup número 23. Ha sido un gusto y un placer estar con ustedes esta noche del, del Supermartes. Vámonos a, a ver cómo quedó la elección allá con nuestros cuatro okay. de los United. Muy bien, pues vámonos. Jair, un placer haber estado contigo, Manuel. Un abrazo a la distancia. Igualmente. Igualmente, Jair. Yair Alberto, muchas gracias, buenas noches, felicidades. No, no se olviden vale. el hashtag eh, quédate en casa, usen cubrebocas, a sana distancia, lávense las manos, quédense en casa, ahí están los programas bastante, bastante buenos. Nos vemos, usen so software libre también. Y usen software libre, eso es lo más importante. <risa> <risa> Manuel, nos vemos pronto. Yair, cuídate mucho. mucho. Gracias, no, hasta luego. Bye.